Buenas a todos, bienvenidos una semanita más al programa, al mejor talk show de Total War Warhammer. Otra semana más aquí en Chiringuito de Slizones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Id pasando. Ok, ya estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal, gente? Ya os veo aquí a muchos por el chat. Bienvenidos otro miércoles a Chiringuito de Slizones, como digo. Vengo como siempre acompañado, pero no sin antes decir que todavía dijimos en el anterior programa que a lo mejor cambiábamos el nombre, pero he decidido no hacerlo. Me gusta el nombre de Chiringuito de Slizones. Tenía otras opciones, pero creo que no quedaban igual, así que hasta que nos digan nada, en principio, coño, esto yo creo que es un uso pues un poquito satírico o tal. Si alguna vez el chiringuito normal de la tele nos dice algo, no le parece bien que usemos el nombre, pues ya me preocuparé de quitarlo en ese momento. Pero por ahora, Chiringuito de Slizones. Así que bueno, voy a proceder con las invitaciones de quien me acompaña en el día de hoy. En primer lugar, bueno, a un veterano ya que ha estado en el 100% de los programas. Tenemos aquí al Benzema enano. ¿Qué tal, Moncaz? ¿Cómo estás? Que ya, ya no tienes la pinta de Benzema con esa gorrilla. Bueno, este es mi aspecto normal. Aunque lo de Benzema no me quedaba mal, ¿eh? Ahora no, que no, la verdad es que tenías un rollito ahí chulo. Avisar gente que todavía, bueno, todavía no hemos podido tener las cams. Perdonad que no hayamos empezado a las 10 en punto también, porque hemos tenido algunos problemillas técnicos con la comunicación. Pero en principio estáis pendientes los miércoles hasta ahora, que vamos a estar con Chiringuito de Slizones aquí en directo todos los miércoles en Twitch, en principio. Bueno, aquí a mi otro lado tengo a nuestro querido amigo Showtime, el maestro del pokeo. ¿Qué tal, Showtime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, familia? Anda, que me vendes bien tú también. Bueno, hombre, hay que saber pokear. Decidme a quién escucháis alto, a quién escucháis bajo. Yo voy a subir volúmenes más o menos como vea. Yo veo a Stanis muy cambiado. Yo también. Es verdad, a Stanis. Hoy no traemos a Stanis, pero bueno, vamos a presentarle al último. ¿Qué tal? Aquí tenemos al maestro del lore. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido otra semana más al Chiringuito. ¿Qué tal? Gracias, tío. Bueno, a todos. Te apetecía volver, ¿no? Como siempre. ¿Qué tal? Y bueno, tenemos aquí al único que juega en casa, al único lustriano del grupo, nuestro corresponsal en Argentina, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido otra semana más. Buenas, Arte, y buenas gentes. Empecé a compartir el stream que Arte nos prometió que si vamos a 1000 espectadores nos paga. Eso, chavales, compartirle con vuestros seres queridos, con esa gente que le guste el Total War Warhammer, y así llegamos a más. Hemos recibido buen feedback, tengo que decir, estas semanas. Y bueno, hoy tenemos una incorporación nueva. Tenemos aquí a un maestro de los lustrianos, de los hombres lagarto. Bueno, sí, yo creo que el mejor jugador de hombres lagarto del clan ahora mismo, ¿no? Eso yo creo que es indiscutible. Aquí el señor Stannis, que no le he cambiado el nombre porque tengo una discapacidad, pero tenemos aquí a Energized. ¿Qué tal, Energized? ¿Cómo estás? Ahora sí. Bueno, te voy a poner en mayúscula, que no eres menos que nadie, joder. Ah, pues buena. ¿Qué tal? ¿Tenías ganas de pasarte ya por el chiringuito o qué? Sí, gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? En principio te escucho bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Patrocina Mau, ¿no, Arctic? Bueno, ojalá nos patrocinara Mau. No es Mau, es un nuevo sabor de Nesty. Que aquí en Twitch tenemos que tener cuidado los creadores de contenido con el tema de las bebidas alcohólicas. ¿Qué tal? ¿Le habéis dado mucho al competitivo estos días? ¿Vosotros, gente, qué tal? ¿Habéis jugado mucho al juego? Obviamente. Yo menos que otras semanas, pero venía trejardeando mucho, así que es normal. ¡Hombre! ¡Neo el Barbas! Tenemos una suscripción aquí. ¡Madre mía! ¿Cómo se escucha esto de alto? Dios, tengo que bajar el volumen de las notificaciones. Esto es por culpa de Javi, que es ya un señor mayor y está más sordo, tío. Muchas gracias, Neo. Muchas gracias por el apoyo. Gracias a vosotros este programa se puede mantener. Hoy tenemos cositas frescas, nos dejamos cositas en el tintero. En el programa de hoy vamos a empezar hablando con lo que nos dejamos, estuvimos comentando y no nos dio tiempo casi en el programa pasado a decir todo lo que metieron en el último parche.
Hablamos de los altos elfos, más o menos largo y tendido, pero nos queda el tema de los altos elfos, digo, de los altos elfos, de los orcos. Hablamos de los generales nada más, nos quedamos en Gron el Panzudo, que tuvimos a Destroyer, nuestro experto en carros, experto en carro, aconsejando a las gentes cómo había que jugar el carro y cuál y defendiendo lo indefendible, el hijo puta. Pero bueno, hoy no le tenemos por ahí. Para hablar de Grom. Oh, sí, sí, sí. Hablemos de Grom. Es como lo de los testigos de Grom. Bueno. ¿Ha oído hablar usted de nuestro señor Grom? Muy buenas a todos, Destructor. Mira, Destructor, ellos a cagar. Gin Tonic también por aquí. Muy buenas, Gin Tonic. ¿Qué tal? Vidiador. Morclaman, si me dejo a alguien, daos por saludados. Vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Orcos. Héroes de los orcos. Vamos a empezar ya un poquito con la salsa. Por cierto, bueno, que nos diga un poco su opinión de los orcos, Energized, que sí que es verdad que en el programa anterior no estuvo. Pues, valoración general, valoración general. Me parece que están bastante fuertes. Han hecho... No por las unidades nuevas que les han metido, sino por el rework que les han hecho a los generales y las habilidades nuevas que tienen. Bueno, vamos a ver aquí si conseguimos ver la pantalla, porque esta mierda de Looking for a Game to... Eso es. Vale, tenemos héroes. Tenemos, bueno, una reciente incorporación. Menos mal que nos esperamos, porque metieron en ese intervalo el gran jefe orco negro, ¿no? Si no me equivoco. También conocido Exacto. como Bob. ¿También conocido como? Bob. ¿Por qué Bob? Black Orc Big Boss, Bob. Tío, pero parece nombre de retrasado mental, tío. Sí. A ver, ¿no lo viste en la cara de un orco? Lo llaman así, tío. Me pareció muy bueno. Uh-huh. Bueno, la cara de un orco, sí, tiene retraso. Por cierto, voy no a te quitar... metas con los orcos. Voy a quitar. Es mía. Gracias por el follow, Natias Aguirre. Joder. Matías Aguirre, joder, se me ha colado ahí una letra. Muchas gracias, tío, por el follow. Vamos, resumiendo. La música a tomar por culo, ya está. Esto, como veis, tenemos una postproducción aquí. Tenemos una producción en este programa envidiable. A tomar por culo, vete a multijugador, perfecto. Vale, siguiente unidad. Bueno, opiniones. Opinión de Bob. ¿Qué tal, Bob? Si no, primero hablemos de Bob. Hablemos de Bob, chavales. Me cae bien Bob. Es un tío amable. Una buena incorporación que le han metido. ¿Lo veis balanceado? No, yo lo veo balanceado. Lo veo bien, porque me parece caro. ¿Qué? Y realmente solo hay que llevarlo con el aura de inmune a la psicología prácticamente. Y por ese precio tienes una unidad de orcos negros. Recordemos que es tipo de renta, que igual no te renta. Esta unidad la podemos general. Subir en jabalí, sí que es verdad. Y la buena es la de la primera, ¿no? La incitar a la chusma. Buen nombre, además. Aparte del Everchosen hablaremos luego, pero yo lo he visto en muchas listas en el Everchosen, así que es buena señal para él. Bueno, yo, de 10 partidas contra orco, me lo habré encontrado en 9. Y si el cabrón siempre queda para el final y con la moral llena, no sé cómo. Porque es un tío motivadísimo, o sea. Es Bob. Es Bob, o sea, es Bob. Bob el silencioso. Bob el cocainómano. Yo, de todas maneras, pero... es el típico amigo que siempre anima al resto a salir de fiesta, tío. Exacto. Temas buenos que esta habilidad, o sea, puede parecer a lo mejor buenilla, lo de inmune a la psicología en otras facciones, pero en los pieles verdes. En los pieles verdes es una locura contra... Es muy buena. Sí, o sea, antes... ¿Contra uno muerto? Antes contra no muertos cagaban vinagre. Y ahora con Bob, ya los no muertos tienen otra movida más que cargarse. Antes contra no muertos te veías obligado a jugar unidades con furia asesina, como los salvajes. Pero ahora puedes jugar tanto goblins como guerreros orcos normales, que son más Exacto. baratos, y van a matar esqueletos igual que los orcos salvajes. No tan rápido, pero los van a matar igual. Entonces, claro, eso es lo que te permite este tío. Y a mí me gustaría preguntarle a Guille... a Energize, si no le parece bueno el mayal de bronce como objeto para llevarlo también siempre. Ese aura que da más nuevo al cuerpo a cuerpo. Más nuevo de ataque, ¿no? Sí, también sí, lo veo sí. bien. Lo sí. veo bien, pero si quieres cortar de algún lado, cortas por ahí, aunque aún así me sigue pareciendo bastante bueno. Mayal de bronce, que es en 40 metros, y a los aliados y a uno mismo, más 9 de cuerpo a cuerpo, que no es moco de troll.
Y puede estar muy bien si te sobran los puntillos. Sí. Ahora me parece una baza muy buena contra... Hay que decir puede... algo. Sí, di la chula. Y es que no puede... pega liviano. Pega fuerte el Caron. Pega fuerte, sí. Pero no tiene penetración de armadura con el Jabato. Eso lo han dicho por aquí en el chat. Eso es un poco falsete. A ver, no es falso del todo, porque evidentemente no lo tiene. Si miras la fuerza del arma, un tercio de su daño es perforación de corazas. Un tercio de su daño. Bastante. Obviamente, claro, las unidades que tienen perfora corazas son unidades que tienen más de la mitad de su daño en perforación de corazas. Por eso no te lo pone. Pero aún así tiene un buen daño de perforación, quieras que no, un tercio de su daño. ¿Creéis que si le, como dice por aquí David Hernando, que si le metieran penetración de corazas estaría rotele? Hombre, no sé. Bueno, depende, tiene bastante cuerpo a cuerpo. A lo mejor ya era demasiado caro también. Sí, sí. Está claro que no vendría solo, vendría con un incremento de puntos, creo. Bueno, pues nos hemos dejado las habilidades, no las hemos leído. La buena es la de inmune a la psicología, por supuesto, a los aliados al alcance a 40 metros, que no es poco. Tenemos también otra habilidad, que es la de vuelve aquí, que durante 14 segundos, 16 al liderazgo, vuelve a alentar a las tropas con esto. Golpe letal heroico, esto le mete penetración, más 50 de daño con armas de poder de penetración y más 50% de daño por armas básico a él mismo. ¿Vale? Esa habilidad, pues yo supongo que si no quieres pegar con él y lo tienes para un poquito la moral, pues esa no se la vas a poner. El Mayal... Sí, dime, Nacho. Hay que decir algo, que el cabrón cuando pega a 10 modelos. Sí, por lo tiene que daño para expansivo. Pelear contra infantería, y yo lo veo fuerte. Eso yo creo que es un error de Total War Stats, eso. Me parece que sí que pega 4 unidades o así, como el resto de héroes. Creo que es un error, de tipográfico. No sé, pero yo lo leí en el resto de héroes. Sí, sí, eso dijeron, yo también lo escuché en Reddit, pero... Bueno, en Reddit, no sé si en Reddit, pero escuché, creo que lo pasasteis vosotros por el grupo. Pero bueno, sí. También puede ser que en el Jaiset que lo hayan puesto y que luego sea una mentira como un piano. Sí, no obstante, más habilidades, Mayal de Bronce, que ya lo ha dicho Pablo por aquí, y luego tiene el colmillo matadragones, más 23 de armadura, tal, 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 y es constante, pero bueno, te lo quitan con la mitad. Yo creo que la que está fuerte es la que hemos dicho, y... no sé, chavales, por cierto, si queréis ir leyendo comentarios del chat y tal, y estamos todos. A mí me poquito... gustaría decir una última cosa del jefe de Bob. Es que personalmente creo que comba muy, muy bien con Azag. Muy bien. Eso es verdad. Guay, lo está diciendo aquí, creo, David Hernández. Y acá Destructor, y sí, es verdad. Con Azag a pie, los dos a pie tienen un buff en área bastante sólido. Lionheart, gracias por el follow. Sí, yo creo que marida muy bien con... Piensa que Azag te da un más 20 de liderazgo a su alrededor, a 40 metros, un más 20 pasivo. Súmalo a la inmunidad de psicología que te da el propio Orco Negro y tienes una frontlane que puede ser muy dura de echar atrás, ¿eh? Bueno, una frontlane no, 40 metros, que muchas veces... 40 metros, no veas tú. Un centro. 40 metros, metros de... Pues 40 metros no es una frontlane. Bueno, yo que estoy acostumbrado con los enanos, que siempre pongo para las runas y tal, 40 metros pilla 2 unidades. Sí, sí, que tan frontline no es, pero sí que es verdad que las 2 unidades más mierdas a lo mejor te las salva. Ahí está. Yo no soy un entendido mucho en orcos, pero ir a pie y perder la movilidad... Al final acaba, no hace falta que tampoco vaya a pie, Azag, pues llevarlo en serpiente sigue dando su buffo alrededor, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos a un dilema que yo traigo desde Total War Warhammer 1, y es que es una gilipollez que no dejen a los héroes o a las unidades que están volando bajar al suelo, tío. O sea, es que el problema es que yo no me puedo sacar un Azag contra una esta que me pueda sacar algún bicho volando, tío, porque la montura de Azag, la serpiente alada, es una mierda. Es como una ala delta, o sea... Tiene mucha velocidad. A ver, tiene 120 era, o 110 de velocidad. 110 me parece. 120... Tiene el Fénix Arcano. Lo vemos en un momento, chavales, y nos quitamos de tontería. 110 tiene de velocidad, 110. Tiene bastante velocidad, o sea, no es que es tan mala. ¿Se puede ver la velocidad? Sí. ¿Sí? Porque no sé. ¿Dónde se ve, coño? Maneja, Joder, que se ve que juega al juego. Ah, vale, 110. No sé por qué estaba mirando el liderazgo, digo, si no sube. Vale, 110. De puta madre. Ahora me explico que siempre lleve a Kaplan a caballo o a pie.
Yo me voy a cagar en vuestra madre muy seriamente. Esto lo dejamos para el próximo Angry Coach. Sí, que tiene que volver, tiene que volver eso. Y muy bien apuntado por David, que también tiene veneno, con lo cual realmente igual tiene un poquín más de 110 de velocidad aplicando el veneno del rival. Bueno, dejando a Zaha al lado y al bueno de Bob, vamos a ir con el siguiente, que es Carmen de Mairena. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto a la bruja troll del río gigante? Es bellísima. Yo la verdad que la he visto bien poco, por no decir nada. Pues me parece. Se jugó mucho los primeros días. He de decir que tiene un buen saber. Tiene un buen saber. O sea, te ahorras llevar a un Azag. Si quieres a Azag por el saber, te lo ahorras, Ya, pero es que Azag tiene un problema, que no recarga magia. O sea, no tiene conducto arcano. Pero Azag tampoco tiene. Así que. Pero Azag. Si te quieres sacar ahora mismo a Skarsnik o a Gran Goblin que tiene la seta, que está súper rota, pues puedes ir perfectamente con la bruja. No, no, y ayuda mucho. Más bomba. Vas al lado con Skarsnik, le tiras la seta, pega duro, tiene las piedras esas. Sí, o sea, no. O sea, bueno. perfora corazas, la tía, regeneración, no. Que para un mago me parece brutal. Sí, la verdad. Yo lo que le he visto es que palma rapidísimo, es decir, le cae. No tiene armadura, creo que tiene 30. Palma. Pero la lleva lo suyo para mí, que con Skarsnik y un jefe goblin. Gracias, caballero. Sí, ya es más difícil tirarla. También tiene un cuerpo a cuerpo muy penoso. Tiene 25 de cuerpo a cuerpo. O sea, hasta el nivel de los goblins. A ver, es que tampoco le pedáis pedazos al olmo. O sea, es una piba con una bolsa llena de pescado. O sea, bastante que te sorbe el espíritu en alguna esquina, ¿sabes? Es la típica madame ya de con 70 años. ¿Quieres pasar un buen rato? Ven aquí, jovencito. Te voy a enseñar lo que hace la experiencia. Acaba de decir Jim Tonic por el chat, que yo estoy de acuerdo, que lo mejor que tiene es la habilidad que se llama Rapapolvo. Es un slow del 70%, que es muy bruto, ¿eh? Eso le viene... Y las piedras. Las piedras le pegan muy duro a las caballerías. Sí, las piedras también están muy bien. Bueno, vamos a repasar. Aún así, tiene esta, por ser del saber de la muerte, tiene la absorción vital que recupera carga energética, velocidad de carga energética mejorada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que no es el saber de las sombras, hay el humo y espejos que te vale para pa recortar un poquito como en las fiestas de tu pueblo. Esto es velocidad de recarga energética mejorada y eso es la hostia. Explosión poderosa, el aliento de la ciénaga. Bueno, es un aliento. Lo has hecho bien, poderosa. 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 Bueno, esto supongo que sería situacional, si te sobran unos puntillos. El rapapolvo, que es de lo que estamos hablando, para que lo sepa la gente aquí del chat. Enemigo a 100 metros, menos 72 de velocidad de ataque. Se dice pronto, ¿eh? Lo deja como el Langui durante 15 segundos. Yo eso lo veo muy bien, que ayuda mucho. Velocidad y velocidad de ataque. Sí, velocidad y velocidad de ataque, lo deja prácticamente... mucho a la seta, tío. Lo veo muy bien para que ayude a Gringora, que pueda cascar un par de hostias al general rival. Sí, en combate. Si es un pavo que va montado, pues le pones un poco de masa para que no escape tan rápidamente y dejas a Gringor que haga sus cosas. Quizás es muy buena con Gringor, para que no se le escapen o ella misma para hacer algún duelo. Joder, es no, que lo... para los arqueros de los orcos, que tampoco que son poca broma, que tienen menos 72 de velocidad. O sea, es que Echenique te adelanta por la derecha con eso. Así nos van a censurar el canal, ¿eh? Entre lo del chiringuito y ahora que te metes con la INTE. Tranquilos, bueno, estamos blindados. Tenemos a CA de nuestra parte. Exacto. O sea, ¿veis? Dice por aquí, caballero, que les partes las piernas. Sí, les parte totalmente las piernas. Muy buena habilidad, me gusta mucho. Lo que pasa es que es lo que te digo. Al final hay muy buenas habilidades, pero que al final no se usan porque las manos no te dan. O sea, Otra cosa que tiene, que no lo lista en habilidades, pero la tiene por defecto, es lo de restar cuerpo a cuerpo alrededor de ella.
¿Cómo se llama? Tienes en el en la tarjeta de unidad. Olor abrumador, ¿no? Eso. Ruff, cómo huele a pescado, ¿eh? Ahí está. De pescado podrido. Y ni siquiera llevaba peces ese día. Bueno. luego lleva aquí dos pergaminos de proyectiles, de lanzar las piedras. Bueno, perfecto. Eso ya está visto. Héroes listos. Vamos a darnos un poquito de caña, gente. Yo soy el primero que me enrollo, pero vamos para allá. Del gran jefe Goblin, que ahora tiene una vida nueva. Ah, venga, vale, vamos a verlo. El gran jefe Goblin, por aquí está. No. Es verdad, ahora tiene... ¿cuál era? ¿La del apuñalador esta de mierda? Sí. Aquí la tenemos, hay que apuñalarlos. Y está bastante bien, o sea, yo he visto a gente que lleva dos goblins además, solo por la habilidad esa. Hombre, es que menos 30 de armadura y menos 24 cuerpo a cuerpo a un enemigo en 150 metros, también, lo deja muy blandito, es como si le metieras, un... un adversario debilitado. Adversario debilitado, sí. Yo mi opinión general sobre el DLC es que se han pasado un poco de meter todo este tipo de cosas de... Venga, y ahora tú, el que quite menos, y tú... Estoy de acuerdo. Ver, y luego tenemos los enanos, los pobres, que tiene una runa. El momento de la llorera. Barriendo para casa. A ver, yo, tienes que admitir que los enanos están olvidados. Cada DLC es para matar enanos. No, pero a llorar al Karak. Donde más lo veo en Inri, decía zurdo, bufo, nerfeo de 30 segundos, vamos, una locura, vamos. Y pasa un poco, aquí han querido meter a todos los personajes habilidades chetas. Y el problema con el de Inri, que además es que lo puede utilizar contra unidades de infantería también. Sí. A lo mejor... Si lo tiras a una de elegidos a dos manos, yo creo que unos leones de Kratia igual les ganan, ¿sabes? Los he estudiado, pero seguro. Sí. No, el problema es que los orcos ya estaban bastante bien en el meta anterior. Es decir, los orcos siempre, personalmente, ha sido una facción que me ha costado mucho trabajo ganar o que siempre... Y ahora, claro, cuando me metes a todos los señores y héroes una serie de habilidades que es que ya te... Que te quiten 75 de habilidad y que te metan un nerfeo con el héroe golpe o tal, es que significa que se te va tu dragón a la chusta, vamos. No, la verdad es que los pieles verdes ahora opciones tienen, los elfos opciones tienen. Luego ves a los hombres bestia y la verdad que da lástima, da mucha lástima. En el sentido de que no es que sean malos, como siempre decimos, no hay ninguna facción mala. Pero yo creo que ha sido primer meta, porque luego el anterior DLC que tuvimos con... Ni me acuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Malus, Darkblade. Es que tú verás, ese dirá, hostia, si es que le has metido un montón de habilidades a los jefes Goblin y todo esto. Yo creo que Malus Darkblade tiene un gran problema competitivo. Y es que yo, por ejemplo, lo jugué en el torneo este que hizo Maison. Y sí que es verdad que gané una partida y estuve a punto de ganar otra con él. Porque le empezaron a focusear, lo convertí ahí en el Homer malo. Y claro, el otro, si tiene movilidad, pues te empieza a esquivar hasta que llega el momento que la palma. O sea, yo creo que no la debería palmar. Creo que se debería quedar con un 10% de la vida y de ahí no bajar. Porque eso de que la palme me parece una mierda. Es que quedarte sin general no es como... O sea, no es tontería en este juego. Digo yo, ¿eh? Yo en mi opinión, no sé vosotros cómo lo veis. Que quería que hablábamos de orcos. Bueno, pero metemos aquí a Malus. Ya que hemos hablado. Fíjate que la bruja de esta troll sería algo similar al Fimis, ¿no? Y es que, coño, el Fimis también tiene el sabe de la muerte. Y es que la bruja es R. No, no tiene. Sí, el Fimis tiene el sabe. ¿No? No, el Fimis es de las sombras. O sombra. Bueno, vamos a compararlo con lo de las sombras. Aparte de ser más potente que un mago normal, se regenera, mete un debuffo de velocidad, tiene un pergamino que hace daño, vamos, yo ya no sé si qué le falta por meter. Entonces yo creo que no es que me queje de que esté fuerte algo o no esté fuerte, pero yo creo que se han pasado un poco de... Sí, bueno, pero esto tendrán que equilibrar. Tendrán que equilibrar, claro, el resto de facción. Han decidido ponerse aquí a meter cosas molonas para todos y... Claro. Yo solo digo que Showtime, que no tocaba a los pieles verdes ni con un láser,
ahora los está jugando, porque... Si no puedes con el enemigo, únete a él. Yo la última que lo había jugado había sido en el Darome. El día anterior estaba con los altos elfos diciendo que esa mierda la ganaba por sus cojones, y al día siguiente vestido de Azag bailando, ¿eh? El cabrón. No, pero yo soy fiel a Skarsnik, ¿eh? Skarsnik me parece, pero... Y Monkaz también jugando pieles verdes. Es verdad, sí, Monkaz, ahora... Monkaz con sus enemigos naturales. No. Thorgrim, trae el libro gordo de los agravios. Me han apuntado el libro. Me han apuntado el putísimo libro a Monkaz. Bueno, chavales, vamos, vamos rápido. A ligero, aquí, a bola pluma. Siguiente unidad. Venga. Siguientes unidades. Trolls de río. Los trolls de río, ¿dónde están? Que no los veo. Aquí están, trolls de río. ¿Qué tal están los trolls de río? Eclipsados por los mejorcito. De piedra. Muy, muy buenos. Eclipsados por los son, de piedra. He de decir que no. son 900... Sí, sí. A ver, explícate, Pablo, defensor de los trolls de río. No, los trolls de río sí, yo estaba hablando de los del río. Ah, bueno, vale, si te gusta la música... No, me refiero a los de renombre, me refiero a los de renombre. Los de... Ah, vale, pues los de... Llegaremos. Los... Vale, vale, vale. Trolls de río no valen para nada, ¿vale? O sea... No es que no sean malos, es que los de piedra son muy buenos. A ver, exacto. lo que tienen lo de piel escamosa es Jesucristo, ¿eh? Sí, estos los de piedra... Es que no es solo eso. Tienen 70 armadura. Y resistencia mágica. Tienen callos bien. También. Ya, la verdad que es una locura que los trolls resistan bien los proyectiles, ¿eh? Y la fuerza del arma que tienen también. Ah, nos hemos dejado, perdonad aquí, que están hablando Esteban McFly, está hablando David Hernando. Los fanáticos los han mejorado mucho. No vamos a hablar mucho de ello, porque simplemente ahora los fanáticos hacen un daño que flipas. Pero los han mejorado muy mucho y no nos lo queremos dejar en el tintero. Y lo único que hay que decir es que te dan un plus, pero tampoco está como para ponerte toda la línea de fanáticos, porque primero que te vas a volver loco y segundo que tienen mucho cooldown, las unidades las puedes perder rápido. Pero claro, pero porque no nombre de Goblins, que ya era bueno. Bien, ya era buena. De fanáticos es como un. El Windblast este, que no sé cómo claro, se dice ahora en casa. No me va a dar tiempo a tirarlas todas, que esa gente huye rápido y tal. Yo lo veo bueno para llevar la de renombre, que ya era buena antes. Ahora me quita el jefe Goblin. A ver, Showtime, son buenas opciones. Luego que tengas que ser un cerebro galaxia para poder tirarlas todo bien, es otra movida. No, pero yo lo que veo es que es muy fácil también no tirarlos o no tirarlos todos. Tienen un montón de cooldown. Ya. ¿Sabes? Tiene un montón de cooldown y no. Lo que pasa es que son unidades que te huyen rápido, que te las pueden matar rápido. ¿Sabes? Lo que pasa es que estos fanáticos, como bien ha apuntado Guille, es que tienen ahora la ventaja de que los puedes tirar por un lateral, estando tu trabado de frente. Ya te como he dicho si fuese... que son muy buenos, pero. O sea, mejorarlos los han mejorado, pero que a lo mejor abusar de ellos es una locura. Si lo tiras de un lateral, te penaliza un poco, no quita tanto y normalmente te pegas tú también. Bueno, chavales, vamos a ir rapidito, que quiero que nos dé tiempo a hacer la tier list de facciones, que ahí es donde se van a lanzar hachas y donde vamos a dejar de ser amigos. Y pero vamos pasando rápido. Ahora sí que vamos a discutir poquito. Trolls de río de renombre, las cosas de la ciénaga. ¿Qué tal, Pablo? ¿Tú qué tenías opinión? A mí me han convencido mucho y de hecho sé que lo estoy nombrando mucho, pero Guille... tuvo una idea que me convenció mucho, que era un frontal de guerreros orcos normales apoyados por trolls del piedra y los del río, con el debufo que meten y el daño que te meten los trolls del piedra. Río con la marcha que lleva, pues... Vale, esto eso sí lleva todos los bufos puestos, ¿eh? Ahí está. Madre mía. Que tienen veneno además esta unidad, ¿no? Sí. Y causan terror. Tienen veneno, causan terror, siguen pues lo del olor abrumador, menos 6 de cuerpo a cuerpo en área, tal, tal, tal. Bueno, una unidad muy buena por 1200 puntos. Creo que si diferencia de la otra, tienen más liderazgo. Más... Sí, dime. Hay que decirlo, tienen 50 defensa esos trolls de renombre. Que sí, no es por... verdad. 50 de defensa cuerpo a cuerpo. Ojito, ¿eh? Sí, los rompehierros del río. Bueno, vamos a seguir. Tampoco nos queda mucho más. Los ídolos erráticos, ¿qué tal los veis, chavales? Yo, la verdad, son un poco meme. No son malos, o sea, se les puede sacar, pero son arriesgadillos, ¿no? El grandote. Sí, el otro. Uf. Equivale a la de Río Titán, más o menos. O sea que nunca los usa. Es muy, yo no sé, yo lo veo como muy lento para
nos puedes ignorar casi todo el tiempo. Sí, quizás choca un poco con la forma que tienen ahora los pieles verdes de jugarse. O sea, les han metido como muchas cosas muy dañinas y muy chulas. Y vas a ir ahí a la escaramuza, ¿sabes? Y de repente te plantan ahí un troncho de 2000 y pico puntos que la verdad que no pinta mucho en un ejército. No a sé. Ver, tampoco luego... es tan lento. Tiene la misma velocidad que la infantería. Ya, pero es que infantería es una mole... no cuesta tantos puntos, tío. Claro. Exacto. Y yo luego además es que lo he visto mucho en las batallas con el tema del ídolo, es que lo bueno que tiene el ídolo es cuando está por debajo del 25% de vida, que se pone 1000 de fuerza del arma. De ¿Cuál es el problema? Que en ese momento huye, porque ya no le queda moral. Y no vuelve. Y no vuelve. Ya, se va por tabaco. Vamos, me molaría leer, es que si no nos enrollamos mucho, pero os voy a leer también un poquito... a David, sobre todo, que es el que está poniendo por aquí, que dice que el gran jefe Goblin también puede lanzar fanáticos. Se ve que se lo saca del sombrero o algo. Sí, la verdad que pero mucho. Pero tiene menos cargas. Tiene dos cargas nomás. Mucho sentido no tiene. Es como que son sus guardaespaldas de Berser o algo, no sé. Por aquí dice Gin Tonic que es muy bueno contra Condes Vampiro, el troncho, el Pedrolo. Supongo, todo lo que sea grande, ya sabes que a los condes vampiro les jode muchísimo. Y además, este tío tiene que tener muchísimo daño expansivo. O sea, tiene unas prefiero animaciones súper. Sí. Prefiero dos gigantes. Es que casi te sale por lo. Bueno, no, te sale un poquito más, Pablo. Un poco no sé. Más, pero el gigante tiene 100 de moral. El gigante tiene 100. Eso. Con el ídolo, no sé yo qué decirte, ¿El qué? El ídolo, que no tiene mucho liderazgo. Y yo creo que contra los condes no es muy buena opción. Sí, yo creo que contra los condes es de las pocas facciones contra quien lo sacaría. Pero sí que es verdad que a lo mejor la araña o el gigante es que rentaba. Porque no lo sacarías en ninguna otra, cabrón. Eso no vale. Bueno, JDT, no te preocupes que todos estos vídeos se van a resubir luego a YouTube por el bueno Javi. A ver, Showtime, con tu lógica, ¿por qué no te saca la barda contra enanos? A ver. ¿Cómo? ¿Qué vos decís? ¿Por qué no lo sacaría en otro enfrentamiento al ídolo? Entonces, ¿por qué no te saca la barda contra enano? Bueno, es verdad que tienen penetración de armaduras. Tú piensas que... compáralo con el pterosaurio, tío. El pterosaurio vale un pastizal, ya cuesta sacarlo. Pero es que al menos se mueve rápido y siembra el caos. Este va por ahí como... resaca, ¿sabes? Yo me veo persiguiendo... El ídolo persiguiendo a los zombies en una carrera infinita. Carrera inválida. ¿Habéis visto en los Simpsons cuando al abuelo la tortuga le roba la dentadura, tío? Hostia, esa tortuga se ha robado mi dentadura. Bueno, venga, next, ¿no? ¿Qué? Venga, next. Vamos a empezar ya con la chicha. Vamos a empezar con el... Vamos a empezar con el... Con hacer la... Bueno, ya está. Resumen de los pieles verdes. Están fuertotes. Ahora los veremos en la tier list. Vamos a hablar de la especialidad de Víctor. Los carros nuevos. ¡Ah, es verdad! Nos dejamos las vagonetas. Snotling, joder. Menos mal que estás aquí, Pablo. Casi todo el mundo. Que la puta... Vale. Vagonetas de ataque Snotling. A ver. Y vagonetas de ataque Snotling con aletas. Yo es que ni las he probado ni las voy a probar. Pero vamos. Tiene la palabra Energize. Dale caña. Sí. Yo por lo que he leído por ahí, de lo poco que las he jugado, me parece que las de 450 y las de 650 están bastante bien. Sobre todo las de 450, que igual se deberían valer 500. Hostia, el resto las veo que cuestan lo que toca. Bueno, o sea que Energize aquí... Declaraciones duras, que ya nerfeo a las vagonetas ya. ¿Cuánto tiempo que debería haber Energize? Yo lo he probado. Pero son de papel Pinocho, ¿no? O sea, si te las dejas un segundo en combate, se van al traste. Ten en cuenta que con las vagonetas y unos goblins te cargan unos maestros de la espada con carga cíclica. Hombre. En una situación ideal y de cuento de algo. Sí, en una situación ideal. Hombre, también me cargo unos maestros de la espada que con un cañón órgano, ¿sabes? No te jode. Si se quedan parados y de medio lado. Yo lo que quiero decir que no sé cómo están porque no me las he encontrado prácticamente. Quitando los dos primeros días, yo creo que en el Everchosen nos han visto.
A lo mejor me equivoco, pero no me suena haberlas visto. No me las encuentro cuando juego contra orcos ni jugando entre nosotros. Sí, Lotus Moon no las ha jugado, ¿no? No las veo en ningún lado, así que no tengo una opinión formada. No digo que sean malas, digo que es que no lo sé. Yo creo que es que esto lo he aprendido de que la semana pasada fue mi primera partida con los orcos en 4 años. Llamate a Víctor. Y me sorprendió el número de habilidades que tienes que timear y no, me pareció dificilísimo. Y puede ser que no se saquen ya estas cosas porque ya es que el nivel de microgestión que tienes que tener con los orcos ya... Sí, sí, yo creo que a Cassius, que yo por ejemplo es uno de los referentes que tengo en el clan junto con Jimmy de Pieles Verdes, a Cassius se le tiene que recalentar la cabeza a tú, pero bien, ¿eh? Con algunos ejercicios. Son muchas cosas. No, Cassius encima juega con Escaramuza, que ya es un nivel superior ya. Yo no sé cómo. Vamos, yo estoy. A mí pulsar 3 runas me supone ya. Lo tuyo son los enanos, te dice por aquí, coma. Vamos a ver. Antes es poesía, tío. Vale, vamos a terminar ya por aquí. Única mención antes de terminar. Serpiente alada salvaje, CA. Sois unos sinvergüenzas, y os lo digo aquí, meterla. Sois unos sinvergüenzas, meter ya las serpientes aladas salvajes para que las podamos llevar. Me toca los huevos que se puedan sacar mantícoras y no serpientes aladas. Ya está. Martín, déjame, eso va a ser un DLC del 3. Por favor. ¿Qué? Quería decir que esta tarde, que estuve hablando con el buen Javi sobre las vagonetas, además, llegábamos a la coincidencia de que la de 650, la que tiene aletas, es posiblemente la mejor de las tres, que es la que más facilidad tiene para salir de los combates, por los saltitos que va dando. Vale, claro. O sea, no sé. Tema de animación. Para enanos, como son más bajitos, sale aún más fácil. Pero es que lo peor es que los enanos no son tan bajitos, es que miden como un tío normal, ¿eh? Para que son más anchos que Dios. Pero bueno. Vamos a terminar ya el tema de los pieles verdes por parche. Ya habéis tenido aquí opinión en directo y en exclusiva de la cuadrilla del chiringuito de Lizones. Vamos a ver, siguiente cosa que tenemos que hacer entre todos. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con el chat. Bueno, como nos tengamos que poner. Animo al chat. O sea, yo estoy en y punto. Animo al chat a que nos llame borrachos. La desprecio. En caso de que sea necesario. O sea, animo al chat a que nos llame borrachos, pero vamos a proceder a hacer la tier list. Vamos a dejar las subfacciones de tal. He puesto 4 rangos. God tier. Muy decentes. Hostia. Pero hay facciones para parar un tren. Ya, están las subfacciones. Tranquilo, tranquilo, hombre. Mejor que sobre que no me falte. Buenas, buenillas. God tier, básicamente, es que CA las debería bajar. O borrar. No. muy decente, pues facciones que están bien, que están fuertotas. Buenas, pues que son... Que les faltan cosillas, pero se pueden jugar. Y chungas, que necesitan un empujoncito. Vamos al tema. Vamos a empezar con la primera que nos encontremos. Aquí. Elfos Silvanos. Yo lo siento mucho. Sé que se juegan, pero la gente los juega como unos sinvergüenzas. Yo la pongo en chunga. Yo creo que les hace falta. A ver, en buenas, a lo mejor. Pero a ver, Showtime. Vale, que la gente, la gente que se escuda en el lore para jugar como un sinvergüenza. Ay, yo no recuerdo el lore. Yo te digo que para mí es poesía, ya lo sabes. A ver, también teniendo en cuenta una facción que no puede jugar contra enanos. Pero yo sinceramente, pero tienes dos bans en los torneos. Es que aquí, a mí me hace gracia esto de la tier list en este juego, ¿no? Porque al final... Es chunga de hacer, ¿eh? Te basas, ¿no? Porque esto de lo que se basa, en todo caso, para clasificarlo, tendrías que clasificarlo por enfrentamientos favorables. ¿Vale? Exacto. Bueno, por enfrentamientos favorables, por número de opciones, pero en realidad sí que sería con enfrentamientos... No es lo mismo un matchup desfavorable de Silvanos contra enanos que de Noska contra altos. Pues en eso nos vamos a basar. Yo, por ejemplo, creo que los elfos Silvanos sí deberían estar en buenas. O sea, la gente se los coge en los torneos, tienen armas muy buenas... Pero de aquí a que estén muy decentes, yo creo que a la facción le falta un retoque, ¿eh? Pues un retoque. Yo la pondría en buenas.
La verdad. ¿Tú qué dices, Energize? Que yo las subiría muy decentes, porque sí que es verdad que es una facción jodida de usar, pero que si la sabes usar bien, si sabes kitear bien y sabes usar los arqueros bien, cuándo disparar, cuándo moverte y tal, es que se puede hacer mucho, ¿eh? Con esos arqueritos. Bueno, vamos a, luego podemos ir retocando, pero yo creo que no va a haber ninguna duda en que esto tiene que ir así. Yo estoy de acuerdo con Energize. Yo, unos silvanos en manos de quien sabe jugarlos son muy jodidos de meterles mano, ¿eh? Por aquí dice Caballero que no es que se quedan buenas, pues vamos, por sus cojones, ¿eh? A ver, el tema también está que tú luego tienes dos bans con silvanos, entonces... Pero es que es lo que quiero decir, que te obliga a jugar de una manera, a mí ya me parece que, no sé. Bueno, God Tier, yo creo que ahora mismo los pieles verdes están en God Tier. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor o suben el resto de facciones o los pieles verdes están fuertotes. Ten en cuenta que en el Ever Chosen se jugaron muchas partidas con pieles verdes. Sí, sí. Incluso hubo Mirro. Es raro ver un Mirro en el Ever Chosen. Sí, un sí. Mirro y los dos sacaron el mismo general, los dos mismos héroes. ¿Y vosotros veis en el mismo nivel esto? ¿Qué es esto? Es o sea, vamos... claro, vais con retraso. Los altos elfos, también en God Tier. No, para nada. Sí. Yo los bajaría un poco por encima. Pensar una cosa. ¿Por qué un God Tier es un God Tier? Un God Tier, yo desde mi punto de vista, creo que un God Tier es cuando una facción tiene tanto uso y con un personaje como Teclas es tan fácil de usar. De hecho, ¿qué dijo Javi hoy por la tarde? ¿Qué dijo Javi hoy por la tarde sobre el propio Teclas? Que era para discapacitados. O que jugásemos con Teclas que ganaban, que gana solo. Entonces, pero o sea, lo que creéis es que tendría que haber una esta que se llame CA, bájalos ya. Y esto estará así. Ahí pondría los altos elfos. CA, bájalos ya. Pero especificando, no. Teclas. O sea, pero los altos elfos más que los pieles verdes. No. Yo los altos los pondría muy decentes también. Muy decentes. Yo los pondría muy decentes. Los muy decentes. Va a haber cinco. Muy decente. Va a haber cinco. Tú piensas una cosa también, que luego al final tienes que ver a qué nivel los estás jugando, ¿vale? Eso claro, es que a comparación de Leverkusen, Leverkusen son jugones mundiales. Estamos viéndolos a nivel alto donde... Donde de verdad cuentan las tier list, chavales, es en niveles altos. Si te toca jugar contra el hijo de la bruja troll, pues y que no sabe ni hacer grupos, pues claramente da igual que se pida los pieles verdes, va a hacer el ridículo. Es que tú ponle, mira, coges contra un pavo que acaba de empezar a jugar, Silvano sube los primeros, se ponen nerviosos, lo suicidan todo. Empiezan a correr como descerebrados. No saben ni qué coño hacer. Claro, pero es que al final tienes que buscar una igualdad de nivel. Tú piensas que estamos haciendo la tier list para gente que sabe jugar muy bien. Que ahí es donde de verdad están las desventajas. Sí. Tú ten en cuenta que en el Everchosen, que en realidad cuando... Mira, si fuera otro tipo de torneo, te puedo decir, bueno, pues están aquí en plan jugones, pero cuando hay 1000 pavos de premio, 1000 pavos que... No. A nosotros, pues tú imagínate que me dan ahora 1000 pavos a mí por estar aquí la tarde jugando a un hobby que me gusta, pues tú imagínate. Cuando no se ha cogido nadie a Tecli en Fenix en todo el torneo, incluso eso. Los elfos no se han visto apenas. Voy a hacer caso a Césped Verde, que me ha dicho una cosa que me mola mucho. OP, aquí vamos a poner top tier. Una cosa, Moncas. Te estoy escuchando y parece que solo te basas en el Everchosen. Piensa que ha habido varios torneos importantes de Turing y de Maison en los que han participado y ganado gente del nivel de Sutsayer. No se ve. Pero no había 1000 euros. Pero no se ve Teclas. No se veía el Teclas en Fenix, tío. Tampoco se veía Teclas en Fenix. Mira, así que tengo que decir. A nosotros nos impactó el primer día y. Me impactó el primer día, parece que está muy fuerte, pero claro, luego. Entonces no está roto, Teclas. No. Mira, vale. Yo te digo, las dos veces que me han jugado. No está. Las dos veces que me han jugado con Teclas la he ganado. Está fuera de lo que a nosotros nos gustaría que fuera Teclas. O personalmente me gustaría que fuera Teclas. No me gustaría que fuera Nagar. De hecho. Me gustaría que fuera un mago con mucha magia, tal. No me gustaría que... Si se lo ves a caballo. Porque a caballo ahora, con más regeneración de magia aún, pues ha mejorado. Y antes ya se veía. Sí. Pero
en Fénix es demasiado caro. El otro día jugando con Nacho, es que me vas a ganar por Teclis, que me vas a ganar por Teclis. Y yo le decía, voy a perder. Se quedó solo Teclis, contra todo. Perdí. Artic, ¿puedo responder a un...? Sí. Señor Blanan 7, la facción que tú por la que preguntas, la que está al lado de Mirrenheim, es la del culto de Ulrich, que sale como facción no jugable en una campaña de bestias contra Mirrenheim del Total War 1. La del Chucho. Qué recuerdos. La enciclopedia, Pablo. La Pablopedia, perfecto, chaval. Bueno, pero Arti, déjalo en 4 tier, ¿no? Que si no va a ser un follón. Top tier, sí, más. Sí, sí. Son 4 tier y los orcos por encima, simplemente. También es que hay que decir que los orcos, yo creo que todo el mundo espera que los vayan a nerfear. Yo directamente, yo creo que 5 tiers están bien. Porque a mí me parece que los orcos están más fuertes que los altos elfos, yo lo siento. Tú fíjate que los... No, es que están más fuertes. No. Vale, yo creo que los orcos tienen que estar en un tier aparte, que están OP. A los elfos les hace falta algún retoque, pero coño, siguen... Yo pondría una facción... Jugar, pero yo lo dejaría pondría una yo solamente pondría una facción al lado de los orcos, solo una. Pero esto es mi gusto personal, y sé que va a ser que no, pero es lo que yo pondría. Scavens. Y yo estoy con Pablo. Gracias. O sea, Pablo, ¿tú pondrías esto aquí? Para mirar igual. O sea, ¿creéis que los Scavens están igual de fuertes que los orcos? No, yo los pondría aquí. Yo los pondría aquí, ¿eh? O sea, yo creo que tendría... Scaven es la facción más fuerte del juego. Estoy de acuerdo con Energize. Sí, es muy difícil usarla bien porque tienes muchos números y muy poco liderazgo, pero si la usas bien, para mí Scaven es la mejor partida. Pero tú fíjate, tío, volvemos al tema de haber chosen, porque además también lo queríamos comentar, ¿no? Así ya se lo ha comentado otra vez. Pero es que fíjate que los Scavens tampoco se han visto tanto y han perdido un montón de partidas. Es que los orcos han perdido una partida contra Lotus Moon y Silvanos, y ya te digo yo que no es un enfrentamiento favorable a los Silvanos, solo que el Jolinoli se pone un ejército pensando en Lotus Moon y se saca full arqueros. ¿Sabes? Y no los saca una unidad de infantería. O sea, que tampoco. Es decir, la única derrota que tienen es porque al tío se le condiciona un montón la forma de jugar del otro. Todo lo demás son victorias. Claro, y la derrota en el Mirror, obviamente. Pero es una cosa, estás hablando del Everchosen, donde son 8 jugadores que se conocen entre ellos. Saben cómo juegan cada uno y lo que juegan. Y siempre han ganado los orcos menos en esa, tío. Con todo lo que se han visto, yo los veo por encima de los Scaven, sinceramente. Yo sí, la verdad. No, es que los orcos ya estaban fuertes. Los orcos para nada era una facción mala antes. Pues si no, cualquiera podía jugar con Cassius y que eso demuestre, vamos. Yo, vale, ahora vamos a intentar ir rellenando un poquito antes de... ¿Qué le pasaba a Cassius? Perdón, Artic. ¿Qué le pasaba a Cassius jugando sus orcos contra los reyes funerarios? Gracias por el sub, Urian. ¿Qué pasa, tío? Oye, ¿queréis que metamos a Urian para que nos ayude a hacer la tier list? ¿Qué le pasa a los Silvanos jugando contra los enanos? Hay facciones que tienen claro, eso no significa que sea una facción débil. Una facción que tiene que tener... Hay tantas variables en el juego que a algunas se le da mal. El punto importante es cuántos matchups malos tienes. Y... ¿cuán malos son esos? Porque claro, si estamos hablando de un matchup malo a 20% victoria contra 80 de derrota, es muy malo, pero luego habrá matchups que son 55-45 y eso es un matchup desfavorable, pero tampoco es el drama. Imposible. ¿Sabes? Y... No sé, yo recuerdo a Cassius antes del DLC sudando frío cuando se tenía que enfrentar a un par de monstruos tipo doble esfinge, doble cangrejo, cosas por el estilo, y ahora ha cambiado bueno, mucho. ¿Y por qué no le da la vuelta? A mí con Reyes que me toque Norska es un dolor de huevo, vamos, o que te toque el Imperio o que te toque ahora los altos elfos, es que claro, nos ponemos así. Que los orcos están ahí primero solos. Bueno, vamos a ver, yo la ola la vamos a dejar así, ¿vale? Pero yo quiero saber, ¿cuál es tu opinión de estas 5 tiers, Monkaz? ¿Dónde van los enanos? Yo creo que los enanos van en bueno. ¿Van aquí? Van en bueno. Quizá porque condicionan mucho, ¿no? Es una facción que, por ejemplo, lo que pasa es que yo creo que tenemos pocos especialistas en la facción. Igual que los enanos hay... ¿Por qué será? ¿Por qué será, Claro, yo creo que más bien es que una facción aburrida de cojones. Porque... ¡Lo ha dicho! No, es verdad, es verdad. ¡Lo ha dicho! Todas las partidas te
te quedas quieto. Se parecen igual y estás muchas veces pendiente de lo que el otro te quiere hacer en vez de lo que tú quieres hacer. Y eso hace que no tenga muchos especialistas, pero por ejemplo hay uno que me gusta bastante de internacionalmente que se llama Entity, o así me parece que se llama. Sí, Entity, sí. Y bueno, con los girocostes 2 te hace un hijo. Y yo creo que estarían más o menos ahí, tienen bastante marchas favorables. Yo es que creo que cuando. Me está doliendo muchísimo, o sea, no logro entender cómo vas a poner los enanos por encima de los silvanos. Yo creo que hay que ser bastante mejor para jugar silvanos que para jugar enanos. No estamos hablando de si cuál es más fácil o más difícil de jugar, estamos hablando de cuál es mejor. Y los silvanos lo ves en todos los torneos un montón de veces. Hombre, pero si hay una facción que te pueden hacer una lobotomía y sigue siendo igual de buena. Me parece que lo tenemos que hacer esa agresión. Y además, tú ten en cuenta que en este parche le han mejorado bastante los girocosteros y el girobombardero, que ahora te dispara y te mete un 40% de ralentización. Y yo subiría a Silvanos a buenos, y enanos a mí me parece bien que se queden en buenos también. Sí, claro. Es que Silvanos decente es nada, pero si es que en el Everchosen. Yo subiría a Silvanos a buenos por el tema de que son un dolor de cabeza jugar contra ellos. Sí. O sea, nadie quiere jugar contra Silvano. Vale. Yo creo que esto... Aquí sí que podemos estar de acuerdo. O sea, sí, ahí sí. Los muertos, aquí sí, ¿no? Es que a mí me parece una facción de mierda. Comparte pantalla. Sí, yo estoy en desacuerdo. Bueno... A mí todas las facciones de los muertos me parecen o buenas o top tier. ¿Qué dices? A ver, es que no estamos pensando, o sea, yo también estoy pensando en la facción en general, ¿eh? Una facción en la que o te coges 3 unidades o te comes los mocos, yo no la considero buena. Yo creo que necesita un cambio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que sea aburrida de jugar o de que sea... No, aburrida de jugar es una cosa... Competitivo en un torneo. Se ha visto un montón el Everchosen también. Claro, es que Condes Vampiros. Digo, flipo la de Condes Vampiro que estoy viendo. Normal. Creo que estarían buenas también, Yo, Condes Vampiros la pondría buenas y a punto de top tier. ¿Qué dices? Sí, la verdad. Yo estoy de acuerdo con él. Vale, no sé. A ver, Arctic, cuando los pros más pros del mundo juegan en un torneo, como bien dice Moncas, que se juegan un millar de pavos, juegan una facción como los Condes Vampiro, es que mal no está esa facción. Ya, pero a lo mejor la facción en general sí está un poco chunga, ¿eh? Tú cógete unos horrores de la cripta. Bueno, pero es que, por ejemplo, es que claro, si nos ponemos aquí los hermanos de 15 unidades que tienen, 14 son una castaña. Pues eso te quiero decir. Tienen forestales y tienen los lanceros, ¿no? Los de tienda. Entonces, con esas dos facciones son capaces de... Gracias, Warlock, por el follow. Ponerte en apuro. Entonces, es una facción buena por eso. Luego lo que podemos hacer, si queréis, es dentro de cada tier, los ponemos en orden de cómo queremos... Vale, luego lo hacemos. Vale, si alguien tiene que estar en chungo... Bretonia. Yo creo que a Bretonia le falta de todo, ¿eh? Es que tiene un par de matchups muy buenos contra facciones muy buenas. Yo la veo. A ver, yo opino como Showtime. O sea, Bretonia seguramente es de las peores facciones, pero sí que es verdad que tiene muy buenos enfrentamientos contra todas las facciones de Elfo. Pero vamos a ver. El problema no es que sea injugable, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, vamos a... ¿A quién pondríais en decentes? A Bretonia. ¿Y a estos? No, a Bretonia es y a... No, y a Hombres Bestia pondrían decente yo. Sí. No, Tonkin y Reyes. ¿Qué te fumaste, Reyes. Arctic? Bueno, vale. Reyes, estos los veo top. Bastante top. Top tier, los Reyes. O sea, ¿me estás diciendo que los Reyes los vas a poner en el mismo tier que los altos elfos? Sí. Y que los escaven. Incluso por encima, como bien dice Guille. Encima por encima.
De los altos bueno, elfos. Déjalo que hablemos cada una. No me empecé ahí a colocar facciones. Y además, creo que para mí es de los que mejor enfrentamiento tienen contra los orcos. Que puedo hacer La verdad que sí. Estoy de acuerdo. Los que más le pueden pelear a los orcos son los reyes. He probado todo. Es una facción muy equilibrada. Que apenas tiene más tan malo. Pues entonces estos van abajo. Bueno, es que no les puedo poner en el mismo tier que los enanos a los altos elfos. Es que me da vergüenza. Es que lo siento, pero me da vergüenza. O sea, si hago esto, tengo que hacer esto. Yo lo siento pues mucho. Si quieres estar por a la derecha del todo, de top tier. Ajá. No, ¿qué estás hablando? Yo lo dejaría así, ¿eh? No, Arctic. No. Arctic, deja la roda. Me parece bien, si no las dos de abajo no las vamos a tocar nada. Es que hay que distinguir un poco. Es que yo no veo. Yo, por ejemplo, o sea, yo no veo a los hombres bestia aquí. Ni de coña. No, ni de coña. O sea, mirar la facción en general, por Dios. O sea. Mira los silvanos a buenos. Es lo único que veo ahora. Decente es que están normal. O sea, no es que sean una broza. Decente es que es una facción bien. Si pones decente como algo normal, sí, ahí sí lo veo bien eso. Decente es que está bien. Buenos vale, es que coño. Condes sí. Súbelos a buenos. Condes aquí. A buenos. Sí, porque si alguien te agarra que sabe jugar Condes, te hace un hijo. Pero tío, o sea, no sé yo hasta qué punto. O sea, los altos los veo bastante mejor que los Condes. ¿Eh? Bueno, pero luego los podemos ordenar de izquierda a derecha. Vale, venga, sí. Estas tres estamos de acuerdo, estas dos estamos de acuerdo, estas dos estamos de acuerdo. Vale, Bretonia aquí. Sí. El Imperio. Sí. OP, por supuesto. Yo los veo fatal. No se va a jugar Imperio, no es su culpa del Imperio. Yo los veo en buenos. Sí, buenos a punto de subir a top 10. Yo los veo en decentes. Por delante de los altos elfos. Ni de coña por delante de los altos elfos. Yo los pondría por delante de los altos elfos. Yo a todos los que estoy diciendo ahora los pondrían decentes porque veo a los silvanos ahí. Es que sigo pensando. No, es que los silvanos también los pondrían buenos, pero es que es Arctic que lo quiere. No, es que es Arctic lo que hacía, no sé por qué. No pasa nada si hay más facciones en buenos. Es que, por ejemplo, los enanos también yo los veo. Los enanos no están en buenos. Sí, a ver, los enanos yo los dejaría en decente. Los enanos yo los veo normales, o sea, no los veo una facción que digas, joder, qué fuerte me siento. Por hecho está el juego. Ya los enanos lo dejarían decentes por el tema de que condiciona mucho tu despliegue. Que los enanos no se ven casi, no tienen mucho enfrentamiento. Por eso lo dejarían decente. Por eso os digo que es que una cosa es que todos estamos pensando y este juego tiene mil opciones. O sea que es un juego, dentro de lo que cabe, bastante equilibrado. Es muy difícil hacer una tier list. Pero te vuelvo a decir lo mismo, Arctic. Sabes los porcentajes de los enfrentamientos favorables y desfavorables. Por eso te he dicho que esto a mí no me parecía del todo bien. Por eso, Arctic, yo te vuelvo a decir lo mismo que decías respecto a los condes. El Imperio, al igual que los condes, está siendo bastante usado por los pros en finales de torneo y en el Everchosen. Y de hecho, Sutsayer usa el Imperio con unas manos que son maravillosas. Sí. Vale. Es que, pues pero que sea bueno. Jesucristo para poder jugarlo a alto nivel también dice mucho, ¿eh? Bueno, ahora lo ordenamos si quieres de derecha a izquierda. Por ahora creo que... O sea, yo creo que una facción que tengas que jugar al 120% para hacer lo mismo que con otra que puedes hacer con una mano en el ratón y otra rascándote los huevos, no creo... Yo creo que vamos. O sea, pero eso, entonces ya hablamos de si es fácil o difícil, pero no de si es... No, si es fácil. Es que la facilidad de hacer cosas muy buenas... Sin mucho esfuerzo es ser bueno. Pues le echas horas. No, pero ten en cuenta que aquí estamos hablando de suponer un esfuerzo constante de cuál es más competitiva. Tampoco no podemos decir todo el mundo empieza a jugar con enanos y les resulta una facción muy buena porque a niveles bajos es una facción buenísima. Yo una vez se me olvidó, jugué en rank, se me olvidó hacer ejército y cuando me di cuenta había ganado la partida. Estaba África y veía la partida. Los cañones. Después de comer, ¿no? Los cañones paran solo. Bueno, vamos a terminar de poner. Vamos Arctic, a terminar. Arctic, un momento, por favor, Arctic. Que además esto lo habíamos hablado antes. Tiene razón, David. ¿Qué hacemos con Avelorn y con seguidores de Nagas? Mi opinión, seguidores de Nagas está por debajo de reyes funerarios. Sí. Y Avelorn está por encima de altos elfos. Eso también. ¿Avelorn está por encima de altos elfos? Sí. Hostia, que tiene unidades extras.
Me tienes liado, es macho. A ver, dónde está. Seguiría estando en el mismo tier. Seguiría estando en el mismo tier. Ahora que tienes los exploradores, tampoco sé qué decirte. En el mismo tier, Avelón. Porque pierdo los generales y gano las triadas. Las triadas con los exploradores tampoco son tan determinados, solo en algún enfrentamiento. Y los seguidores de Nagash son una puta mierda. Pero yo te digo una cosa, yo te veo a ti con Avelón y coges a Avelón por los triades. Es decir, vas a coger la Ariel, pues te coges a Avelón porque juegues con las sí, triades. Pero ya sabe, el otro ya sabe cómo llevar a la Ariel. Ya, y además ahora tienes los exploradores. Mira, y antes te cogía He visto que también hay una tier list de generales, ¿eh? Esa la podíamos haber hecho. Y quizá hubiera sido más fácil. Otro día la hacemos. Para la semana que viene. Para la semana, para el próximo programa, tier list de generales. Bueno, a ver, nos queda poco. El primero de esa tier list tiene que ser novia de Showtime y Valariel. Mira, Artic, a verlo, ponelo en buenos, pero. No voy a poner sus facciones hoy, creo. No. Sin sus facciones, que si no va muy largo. No, es que si a no, ver. Esto se va, nos va de madre. Lagartijas. ¿Por qué he puesto si los altos elfos tienen este escudo, tío? No sé. Te dio un lag mental. Sí. Lagartijas. Quiero escuchar a Energizer. ¿Dónde va esto, Gallán? En decente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, desgraciado? El decente. Esto va aquí. En buenos. Por delante aquí, de los altos elfos, no, diría yo. No. Yo mira, yo los tengo en top tier. Top tier. Top tier, macho. Top, no, top tier o OP, están diciendo. El problema de los lagartos es que más de la mitad de su roster son bichos grandes con armadura. Y si sabes jugar contra bichos grandes con armadura y que con un ejército equilibrado vas a tener cosas para lidiar con eso, pues tampoco tienes tanto problema. Yo desde mi punto de vista, están en buenos. Sí, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Buenos, es que yo los pondría en buenos. Y os escandalizáis por ponerlo en bueno, pero es que mirad al lado de las facciones que están, tío. Que... Sí, también. Son, o sea que... En buenos están las... facciones que se es que han jugado bastante sí, en Ever Chosen. En decentes están las que creo que no se han jugado ni una partida. Chunga, sigo diciendo que sabéis que se ha visto. Y para mí las de top tier no se han visto tanto, pero bueno. A ver, pero también Showtime que Ever Chosen tampoco fueron tantas partidas. Tenéis en cuenta que cada uno será bueno, por muy buenos que sean, tendrán sus facciones predilectas. Sí, pero... También hay que decir que los hombres lagarto sufren mucho por el tema de la velocidad. No tienen su caballería, no es tan rápida. No sé, yo estoy de acuerdo que los lagartos, con ellos ya es que los lagartos al principio te puede costar mucho, pero a la que aprendes a lidiar con ellos ya no los ves tan locos. No son malos, pero tampoco los veo. No son malos. Pero el problema es que no sabes del todo qué te pueden sacar. Te pueden sacar una infantería de lagartos saurios que son muy fiables. Te pueden sacar un doble carnosaurio, un doble bastidón con artilugio solar y quedarte al campeito. Sacarte lo pueden sacar, pero que vaya a ser efectivo contra la facción en concreto que vas a jugar, pues ya es otra historia. Mira la partida que jugaste tú hoy mismo por la tarde, Showtime, de elfos silvanos contra lagartos. Pues eso era totalmente esperable que me lo sacara. Sí, porque es contra lo que estás jugando. Estás jugando contra silvanos, pues ya hay un montón de cosas que no te las vas a sacar. Bueno, a ver, chavales, vamos a ver que nos estamos perdiendo. Ahora hablamos del Ever Chosen, ahora hablamos de las movidas, pero... Bueno, oscuros. Buenos. En buenos también. O decentes. Pero, buenos, pero yo creo que por la cola, ¿eh? Sí, por la cola, sí. Y han perdido mucho. Primeros de decentes. Se están quedando. Yo pondría en decente. Sí. Yo creo que tiene que estar en otro tier distinto que los altos, ¿eh? Cuando me sale es que el rank, yo mucho. Lo que sí es verdad que a mí, por ejemplo, a mí personalmente me cuesta mucho jugar contra ellos, pero no los veo. Por aquí poco... dice Urian que altos elfos por variedad de generales. Es que no tengo a Urian de amigo, tío. Variedad de generales. Quiero meter, solo meter a Urian, ya, tío, que no hay variedad de generales. Quitaros esa puta idea de la cabeza, tío. Urian, métete en el Discord, que te agrego. Es como los elfos oscuros. Pero se vio una vez, uno que no fuera a Teclis y el Ariel, y fue el Ariel del Hacendado. Porque si no, no le daba para el tipo de ejército que necesitaba, tío. Por aquí dicen que estuvieron rotos un tiempo, pero como dicen por aquí, es generalizado que han perdido fuelle los altos elfos. Sí, los oscuros sí. Los oscuros, que diga. Bueno, yo es que no sé qué deciros, Decentes me parece un poco flojo. Pero es que los pondrían buenos, sí que es verdad que de buenas serían de las peores.
O sea, ¿no te parece sí. que...? Bueno, vamos, vamos, luego retocamos. Estoy de acuerdo con Energy Ice. Yo lo pondría de predicante decente, sin duda. Es que una facción que tiene proyectiles de penetración no puede ser considerada decente. Teniendo prácticamente todo de proyectiles de penetración, que eso es súper importante. Las bestias que... Bueno, puedes ponerlo en bueno también. Al final. No, es por la cola. Claro. Vale, vale. Costra. Decente. Yo top tier. Yo no los veo decentes, tío. Bueno. Energize, me acabas de llamar puto inútil de mierda. ¿Qué va? Así tal cual, ¿eh? A ver. ¿Qué va? Bueno, la verdad es que... A ver, Costa sí que es verdad que tiene un par de enfrentamientos que son bastante jodidos. Por ejemplo, enanos. Diría que Imperio, Reyes y a lo mejor Silvanos, pero también. Pero al resto de facciones, Costa los revienta. ¿A los altos elfos también, en serio? Y a Belorn. Joder, a lo alto, con los morteros, vamos. A también. Perdona. Los morteros me duran dos ráfagas de un virote. Eso es lo que te duran los morteros. Bueno, no sé. Mírate el último torneo de Javi y ves lo que te puede hacer un mortero en efecto de... Sí. Perfecto. Juega, de hecho, mucho el enfrentamiento Costa contra altos elfos. Mucho. Y sí, los morteros hacen mucho daño. Pero en dos ráfagas me quitas los morteros. Me quedo con la dotación. Necesitas nada. ¿Tú? Porque necesitas que sea Avelor. Para que ese enfrentamiento esté a favor de los altos elfos, tiene que ser Avelor. Yo, como alto elfo, Skaven y Costa son de las facciones que más me cuestan y que más digo, ya es que no sé ya qué sacar ya. He probado todo. Top tier ni de coña, tío. Yo sí, yo lo vamos a terminar, vamos a terminar. Yo lo pondría en bueno. Vale, aquí. Uf. ¿Por delante o por detrás de los altos? No tan por detrás. Es que Pablo ahí. También, ¿sabes? Es su facción y quiere aquí, cabrones. ¿Sabes? Hacérselo del mártir. Pero es una facción. Es una facción de respiración. Yo, por ejemplo, Pablo. Lo veo una facción muy, muy similar a los Skaven. Muy similar. Exactamente, quitando ratillas por cosas que se están pudriendo. Sí, que las ratillas no tienes que moverlas y estas ni siquiera tienes que moverlas. Es decir, donde estén los escabes tiene que estar la costa porque es que una unidad, es que un ejército es súper similar, ¿eh? Vamos. Es que unos tienen G-Style y los otros tienen lanza no sé qué, que no sé cómo se llama. Artillero de cubierta, unos tienen la abominación, los otros los cangrejos, son súper similares, vamos. Y son súper difíciles de como alguien juegue bien la costa. Bueno, entonces yo creo que tendrían que estar por la cola de top tier, quizás. Sí. La cola sí. de top tier, sí. Pues. Vale, bueno, vamos por ahora así, luego podremos hacer algunos cambios, ¿vale? Siguiente cosa. Norska. El caos. Decentes. Buenos. Se han visto muchos. Que hay consenso, ¿no? Más o menos. Yo creo que decentes, ¿eh? Yo creo, o sea, aunque tengan que estar por delante de hombres. Bestia. Sí, por delante. Yo es que de decentes, hombres bestia, me parece el peor. ¿Sabéis que los están cogiendo bastante los pros al caos? Sí. Sí, es que hacen ruches de infantería muy buenos también. Y la caballería proyectil, al fin y al cabo, es la misma que tiene Norska, que es una caballería súper buena. Yo, por ejemplo, veo a Norska. Aquí ahora hablamos de Norska, yo veo a Norska superior que el caos. No sé si ponerlo en decente. Yo la pondría a Norska en buenos. Sí. Sí. Yo en top tier. Yo la pondría en top tier. Para mí tiene muy pocos enfrentamientos malos. Quizá el último de top tier, pero. Sinceramente. Por delante de los lagartos. Sí. Sí. Yo creo que no. A lo mejor es porque yo lo sé jugar. Sí. Pero yo no tengo miedo a ningún enfrentamiento con Norska. A lo mejor es porque yo lo sé jugar. Yo es que también veo a Norska en top tier, buenos de los primeros. Yo le tengo mucho miedo a los orcos, también, y a los enanos también. Yo no veo a Norska en top tier ni para nada. A los enanos yo le he conseguido ganar. Fíjate que tiene muy pocas opciones de general para ser top tier, yo creo. Oye, Pablo, yo estoy mirando aquí, tengo la Virtuosen abierto y no veo ni un puto caos, tío. Yo creo que tendría que estar aquí. También es como dice David. Yo creo que tiene que estar en buenos.
Yo creo que yo la pondría por detrás de Altos Elfos, lo siento mucho. No sé. Me niego. Yo Altos Elfos no. Es que luego sabéis que va a venir Javi, va a ver esta lista y va a decir, no tenéis ni puta idea, chavales. Bueno, pues que venga para el próximo programa, como aquí, y que venga a discutir con nosotros. Es que para Pablo lo que dice Javi va a misa, ¿no sabes? Obviamente. Es el saqueador también jefe. Hay que tener en cuenta lo que dice David, y es que al caos le falta muchas cosas. Claro. En el 3 recién se va a poder jugar bien el caos. Bueno, es que yo espero que cuando esté el 3 el caos esté aquí, ¿sabes? Pero por ahora el caos está, vamos... Con pincitas. Bueno, y el caos subsiste gracias a los sagos. Sí, la verdad. Vale, antes de. ¿Nos queda alguna? Estoy revisando. 4, 7, ah, bueno, 4, sí, 3. Quería comentar el tema del caos. En una final de un torneo de Maison, Sub-Sire contra V-Claw, torneo que ganó Sub-Sire por 3-1, la única partida que perdió Sub-Sire fue él con lagartos contra V-Claw con caos. Vale, entonces como en una partida de que no sabes el matchup que hicieron, o sea, los Pixie Bans, pues ya la subimos a top 10, claro. A ver, no, que no, alguien no, con caos no, gane a pieles no, verdes no significa, yo creo que generalmente pero los la mierda, no, tiene sus matchups favorables, pero tampoco... No ah, lo, no, los Reyes Funerarios están aquí. Están, sí, están todas. 15. Están todas, vale, ahora sí, las vamos todas a colocar de izquierda a derecha, ¿vale? Sí. Pieles verdes bien. Yo creo que esta está bien colocada. Sí. O si acaso sí. Así. Gracias por el follow. A discutir. Dios. Sí, te lo compro. Así. Así en medio. O, ¿Costa antes o después que? Yo la pondría. Yo creo que medio, después. Yo creo que Rey está más fuerte que Costa, ¿eh? Yo creo que Costa está más fuerte que Rey. Yo también pondría Costa antes. No estoy muy de acuerdo con Guille de, o sea, con Energize de los Scavens, ¿eh? Es que me parece que tiene enfrentamientos bastante malos, pero bueno. Es que la cosa es que las Scavens tampoco lo juega mucha gente, porque yo creo que a la gente no le mola el tener 20 unidades y que te esté viendo toda la mitad del ejército todo el rato. Pero es que si, yo creo que del nivel si que tienes el temple para lidiar con eso y hacerlo bien, tío, es que son muy buenos. Yo no me imagino. Thank you, Yoshikiwa. Joder, no quiero jugar Scavens, que me van a huir las unidades y las tendré que microgestionar. Sí, tío. Mucha gente no juega Scavens porque no les mola el estilo de juego de tener 20 unidades. Exacto. Y que te estoy viendo casi todo, pero... Es verdad que los Reyes son un play más flexibles, pero yo así no lo veo disparatado, sinceramente. La gente también hay que tener en cuenta que con los Scavens... Porque juego bien con los enanos y todo lo contrario. Es decir, es que mando la primera línea y antes de que la mande ya están corriendo para atrás. No sé eso. Hay que decir que los Scavens que poco sabrán los honderos, que meten buen daño. Bueno, si Sufati, ¿qué tal? Porque son 105 tíos. Uy, por eso, meten buen daño, por número. Por ejemplo, es que el enfrentamiento de Scaven contra enanos es que es absurdo. Jensime, gracias. Te vuelan las máquinas de guerra de los enanos en 10 segundos. Bueno, es que vamos a terminar rápido. Y ahora vamos a discutir porque vamos a meter a nuestro experto de aquí de la casa de subastas, de la casa de empeños. Vamos a meter al maestro Urian a que nos dé su opinión. Aquí lo que teníamos que haber hecho es que el señor Stannis hubiera hecho su trabajo como coach y nos hubiera traído una lista de cuántas veces ha visto cada facción en el Ever Chosen y cuántas veces ha tenido. Stannis, puto vago. Stannis se piensa que es Gracientus, tú, que le vamos a estar ahí soportando, haz algo. Tenemos que estar aquí improvisando, inventándonos cosas. Bueno, queridos, vamos a seguir. Buenos, aquí es donde está el problema, ¿eh? ¿Cómo ordenamos esto? ¿Cuál va a ser el primero de buenos? ¿Hombre lagarto, creéis que está bien el primero? No está. ¿Qué pondría? ¿Imperios o Condes desde mi punto de vista? ¿Imperio el primero de buenos? Venga tú. Sí. ¡Comedme los cojones! ¡Comedme los cojones! Estoy harto de ver gente que se coge Imperio y se come un mierdón. Y los únicos que ganan son porque son más guarros que una mano. Tú deberías empezar por lo que acaban de llamar puto inútil, igual que a mí. ¿A quién? Inútil. Que te acaban de llamar puto inútil, igual que a mí. No, tío, pero es que no puedes hacer que dependa tu facción de jugar ahí 50 batidores tú ahí, pa, pa, venga, y ganar ahí con la chorra al final, podemos, tiritando. Artic, el próximo tier lo haces tú, de las facciones que te gustan o no,
De lo que parece guarro o no. Ahí no te. Pones tu perro de guerra, del Mo ese que te ha bajado. Pones lo que te dé la gana. Pero ni siquiera de Bethesda, que se juegan 1000 pavos, el Imperio se ha visto 4 veces. Y los altos elfos no se han jugado directamente. Bueno, vale. O sea, vale, pero yo es que pondría primero a los hombres lagarto. Es que lo siento mucho, tío. Hombre lagarto también, yo creo que a lo mejor sería lagarto, imperio, alto elfo, silvano, nosca, conde y oscuro. Así yo creo que está de puta madre. Así sí, te lo compro. Yo veo nosca muy atrás y lagartos muy adelante. No, nosca por delante, silvanos de calle. Sí, yo creo que así. Tampoco se ha visto en el Everchosen, ¿eh? Es que eso ya quizá... No, bueno, pero esto que es una tier list del Everchosen, ¿o qué? Pero ¿cuántas veces, tío? Pues mira, Urian, te voy a decir una cosa. No sé si fue Guille, creo que fuiste tú, Energize, el que me pasó una lista de Imperio para jugar contra altos elfos contra Teclis. Sí, bueno, no, pero yo, si, yo listas, no, si no, listas hay un montón, vale, pero vamos a Jimmy, ver. Fue Jimmy, entonces. Jimmy me pasó una lista que, según él, tiene un 100% de win rate usada por él cuando la gente le saca Teclis en... Claro, habrá jugado una y la habrá ganado 100% de victorias. No te jode. No sé, ¿a poco le preguntas? Ese tío es un tramero. A ver, vamos a meter al vamos a hacer una parada para meter aquí al maestro Urian y que dé su opinión. ¡Fuera! Claro, Urian. Mira lo que es que que Urian yo creo que se está cagando en nuestras madres. Seguramente. A ver si Uri, cabrón. ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí a Urian. Urian, ¿qué va a ser? Porque ya tenemos nuestro experto en carros. Nuestro experto en flechas. Experto en ir sin armadura. Experto en quiteo, ya sabes. Experto en quiteo junto con... Bueno. Experto en correr para atrás. No, ya no tienes ese honor, Uri. O sea, yo creo que Urian para el quiteo es... O sea, Urian con Showtime es como en el quiteo Darth Vader y Kylo Ren. Kylo Ren. Showtime, claramente. Qué cabrón el Arctic. Bueno, A ver. Quería dos cosas. Primero, sí. La lista esa de Jimmy con Teclis esta mañana la ha perdido contra mí. O sea, Jimmy, desmintiéndolo, cazadores de mitos. No es tan buena. No sé, Rick. No sé. Y segundo. Yo creo que la lista está de tier list. Aparte de mirar los enfrentamientos buenos y malos, hay que mirar las herramientas que tiene una facción para enfrentarse a diferentes facciones. Por ejemplo, los altos elfos tienen todos los tipos de generales de melee, de magia, de regeneración. ¿Pero qué generales? ¿Cuántos generales? Yo solo conozco a Teclis y a Lariel. Vale, pero Alizarath, por ejemplo, contra el lagarto va muy bien. Tienes a Enric contra el caos. Los archimagos invisibles. Tienes cualquier archimago con cualquier magia. Tienes a Tyrion para las pachangas. No creo que de nadie sea el plan. Ya te lo he escuchado Pablo muchas veces. No creo que nadie con su general lo que quiera en la partida es invisible. Tiene la opción de sacarte 20 estandartes con altos elfos. Ahí está. Un general más barato. Ahí vale, está. Pues está Teclis y al Ariel de Hacendado. Energize, esta tarde estábamos jugando tú y yo, ¿no te acuerdas? Creo que fue esta tarde. ¿Qué te pareció el archimago invisible? A mí me parece muy bueno. El archimago de las bestias y del metal son los únicos que valen la pena. Y el de la muerte. Es que tiras la lanza ambas y que te vea el rival. El Harry Potter, tú. Ahora prácticamente de todo el enfrentamiento. Cuando puedes tirar una linterna con Alarín. Una linterna y curar media vida de un dragón. ¿Quién quiere hacer invisible? ¡Ah! ¡Mira quién ha venido! No, Showtime, no me saques el dedo, dice por aquí. Tenemos al Gorrión. ¿Qué pasa, Halcón? ¿Qué tal? Lo tenemos por hecho. No quiero decir nada, pero el Halcón dice que bajemos Silvanos. ¿Que bajemos Silvanos? Si tenemos en cuenta lo que está diciendo Urian, altos elfos en el mismo plantel que elfos oscuros o silvanos, lo veo un agravio comparativo. A ver,
Y soy druche, ¿eh? Y soy druche de toda la vida. Le falta, pero los altos elfos están por encima. Es una falta de respeto. Me voy a desconectar un rato, ya vengo. Venga, bueno, ahora mismo están por encima. Están más o menos parecidos, pero están por encima. O sea, están más a la derecha. Que están también ordenados de izquierda a derecha ahora mismo. No sé, veríais mucha locura hacer... Espera, para que la gente lo vea. Hacer esto. Si lo pones, porque yo no lo estoy viendo. Espera, espera. Que vamos con poner a Nacho delante de yo solo miro los ojitos de Nacho. Que va, que va. Yo así lo veo perfecto. Ni de coña. Sí. No. Vamos a ver. ¿Qué herramienta le falta contra cualquier facción? Si tiene todo. Es que yo lo que haría era bajar los oscuros. Pero bueno. A ver, a mí altos me parece que ahora mismo tiene la Silvering que está bastante fuerte. Está hasta las trancas. Está exactamente. Pero es que la van a bajar. La van a bajar. Pero bueno, estamos hablando ahora. Estamos hablando ahora. La variante de infantería. Yo la veo top 10. ¿Qué qué? Yo tampoco, o sea, yo los enfrentamientos que ganaba y perdía antes los sigo ganando y perdiendo ahora. Sí, pero tú no es que lo ganas o lo pierdes, tú mira las herramientas que tiene. Bueno, pero es que las herramientas, vuelvo a decir, los silvanos tienen 15 unidades en el roster, 13 son un paquete, pero ahora tienen unos lanceros muy buenos, unos arqueros que quitan mucho y una caballería que quita mucho. ¿Y qué combustias como pones? Entonces, si tú te haces ese ejército basado en esas tres unidades... en realidad tiene una buena facción. Sí, pero la diferencia entre altos elfos y silvanos, por ejemplo, es que tú con altos elfos puedes jugar a hacerte la caja, puedes ir al rush, puedes jugar al quiteo, puedes hacerte combos de caballería, puedes hacerte combos aéreos, puedes jugar a la magia que te salga a los cojones. Yo te he visto hacerte cajas con silvanos, cabrón. Está claro. Bueno, pues... Está claro que sí, pero... Yo confieso en los silvanos. Ese show. Hoy lo he demostrado con el jazz, lo hemos montado, ¿eh? Ya está. Silvanos. ¿Qué es mejor que los silvanos? Pues yo creo que sí, que también es mejor que los silvanos. A ver, sí que es verdad que es mucho mejor, más no countereable. No sé, o sea, el que sea tan predecible un ejército, yo creo que le baja también un poquito el tier. No sé. Por muy predecible que sea, si tiene enfrentamientos muy buenos y se ganan, por muy predecible que seas, es que da lo mismo. Es que por ejemplo, tú sabes que van a ir a por ti, pero es que cuando van a por ti es que lo hacen muy bien, por las unidades que tiene. Los silvanos. Aunque. Porque dice nuestro experto en carros: yo el imperio lo bajaba. Elfos, silvanos e imperio. Los bajaba al tier de decentes. Madre mía. A ver, pero ¿quién lo dice? ¿De dónde salió de la tumba? Te voy a pasar la vía por Discord, dice el halcón. Nada, nada, métetela por el culo, compadre. Lo echamos. No, sí, no, sí, no, ahora, no, le, no. Ahora le echamos un ojo al halcón, a ver qué dice. Yo sinceramente... Que el halcón estaría como ya mordiéndose la lengua, hijos de puta. Que el halcón también es un borracho de mal, a ver qué manda. Yo veo, por ejemplo, alto muy similar al imperio. Es decir, muy similar por el estilo. Joder, pero tiene mejores generales y todo, tío, no sé. No tiene mejores. A ver, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos enfrentamientos creéis vosotros que son favorables para alto? Venga, exactamente. Hay 14. ¿Creéis que son favorables para el imperio? Para el imperio, para ninguno. Para el imperio te tienes que sudar sangre. Pues te digo una cosa. Te digo un enfrentamiento que me parece favorable para el imperio. No sé si estaré equivocado, seguramente. Reyes y condes. Y lagartos. Condes ya no sé, pero reyes sí. Condes yo creo que has tirado de medio campo, No. Condes no. Condes ni de coña, tío. A ver, Pablo, ¿por qué Condes es favorable para vos, Pablo? A ver, de sí. Pues porque tienes muchas herramientas. Yo creo porque la jugó Sustayer en el Virtus. Esto se va a hacer mi experiencia personal, de hecho. Se va a hacer mi experiencia personal. No, no, que he visto al gran dios Sutsayer que le comería todo. No, lo digo porque tienes muy buenas herramientas para enfrentarte a los condes, tío. Ese es un calatrava, ese no tiene ni idea. Tienes flagelantes que, por ejemplo, contra los condes donde más brillan, porque no tienes proyectiles los que preocupan. Nah, pero los necrófagos se les comen a los flagelantes. Y los tumorales. Y la guardia y los tumorales lo aguantan. Bien. O sea, ¿cómo estás más cómodo? ¿Jugando Imperio o jugando Altos Elfos? No sé. Jugando Altos Elfos está más claro que tú. Estás más cómodo. Pero es decir, el propio Imperio... Está hablando de Imperio ahora. Primero, a ti te ponen una puta cimitarra en el cuello y te dicen, tienes que ganar esta partida. ¿Qué te coges, Imperio o Altos Elfos? Pues depende contra Imperio. Tío, el que parece ¿Imperio? En primero, tío.
Bueno, pues depende contra qué. Sin saber contra qué. Mira, lo que dice Anacleto. Mira, Altus Elfo, solamente voy a decir una unidad. La Guardia del Mar. Ahí está. ¿Qué o la Guardia Severina? No, la Guardia del Mar del Océano. Sí. La Guardia del Mar. Arqueros y lanceros, 2x1, por 650 puntos. Vale, ¿y qué? Pero ni son buenos arqueros porque tienen menos alcance y quitan muy poco, ni son buenos lanceros porque le hacen una carga a cualquier cosa y se va. Sí, está aquí en el Jaisen. No, Moncas, si la Guardia del Mar tiene los mismos atributos que los... Bueno, tendrá los mismos atributos, pero tiene 40 de armadura, es decir, es que... Bueno, pero la tienes... ¿Y los lanceros cuántos tienen? ¿30? Los lanceros tienen también 40, muy bien, pero que... No es lo mismo, entonces... Bueno, pues yo, como mi experiencia, sí es verdad que los lanceros de los altos elfos tampoco es que sea una maravilla, no solo de los elfos silvanos, pero yo prácticamente, para mí eso es un full frame. Es decir, yo prefiero sacar los arqueros normales que tienen más rango que sacarme unos falsos lanceros que les cargan cualquier cosa y se van. Una cosa, Moncas, una pregunta. Todos estamos de acuerdo en que los enanos más o menos solo pueden jugar a una cosa. O a una cosa y media. Pero básicamente solo pueden jugar a una cosa. La costa del vampiro juega lo mismo. ¿Por qué está superior, tan superior la costa del vampiro ahora porque mismo? Porque tiene movilidad. Tiene desmoralizable, tiene monstruos. Desmoralizable, tiene monstruos. Tiene, mira, vosotros decís. ¿Artillería? Artillería. Los dos pedazos de generales que tiene la costa del vampiro, no me jodas. El buen amigo de Arctic, el conde Noctilus. La costa tiene monstruos con terror, que eso los enanos no lo tienen. Tienen perros y murciélagos, que eso cuenta como para perseguir tropas que están huyendo, son buenísimos, o para matar arqueros. Que eso los enanos tampoco tienen ninguna tropa rápida que pueda perseguir cosas que estén huyendo. Y luego el hecho de que son no muertos y aguantan hasta el último tío. Y luego es que sus piezas de artillería, vamos... Las invocaciones, claro, que las invocaciones son más bichos que tiras en medio de tus proyectiles. La invocación sobrecargada, tienes tú la partida más o menos controlada y te mete una invocación sobrecargada, esa que te pone un arcabucero. Y lo que ha dicho el halcón, que la costa también puede jugar al rush si quiere. Bueno, pero es más infrecuente. Pero claro, a raíz de lo que dice el halcón es donde quiero llegar. Si realmente sabes a lo que juega la costa del vampiro, ¿no se supone que estás preparado para jugar contra eso? No. Con lo cual, ¿vas a sacarle el counter a la costa del vampiro? No, si tú vas con alto del juego... Da igual que sepas a lo que juega la gente. Da igual, da lo mismo, tú sabes lo que tienes que sacar contra ellos y ellos saben lo que tienen que sacar contra ti. Punto. A partir de ahí, hay un porcentaje de victorias y un porcentaje de derrotas. ¿Marcha favorable o desfavorable? Da igual cómo puedes sacar lo que sacas. Altos no sabes lo que te puede sacar realmente. Imperio no sabes lo que te puede sacar realmente. Lagartos no sabes lo que te puede sacar realmente. Pero de costa sí sabes lo que te van a sacar. Sí, y aún así es difícil ganarles. Es como los hombre bestias, ¿sabes que te va a sacar el Tigor contra elfos? Pero... que sepas que te lo va a sacar, ¿es fácil matarle? No. No, y además es que yo, por ejemplo, en el torneo de Javi, Lican Lupin para mí es un jugador muy bueno. Sí. Y jugó contra... No me acuerdo... Pacific. Contra Pacific. Y son dos jugadores, no sé si uno mejor que otro, sí, pero la... muy igualado. Y no le Pacific llegó iba con nada. Costa, sí. No le llegó nada. Nada. Yo me quedé acojonado porque yo tenía una lista de altos elfos contra Costa súper parecida, que yo la veía imbatible y vi a Pacific jugar contra Lican y dije, la madre que le parió. Que tampoco, en nuestro plan no hay nadie que juegue la Costa porque... Halcón diciendo que... yo la juego, Monk. La rota del juego. ¿Estáis de acuerdo? Sí, bueno, yo puedo estar de acuerdo con eso. Podría estar OP. Yo la veo fuerte la Costa. Podría estar OP, sí. Sí, podría estar OP. La más OP del juego. Ah, la más OP. No, la más OP. No. Ahora mismo con las setas esas que vamos, no se llama que le van a poner. Las setas esas que te quitan un general durante 30 segundos. O el ignorato y se queda el ignorato 30 segundos pegando con un menú. En vez de huir. Cuerpo a cuerpo, eso no tiene sentido. Y es que. Son las habilidades del jefe Goblin, el orco negro. Para el final, fíjate los orcos que han pasado de late game, que era malo para ellos, a ahora a ver cómo matas tú a algunos héroes al final de la partida, ¿sabes? No tienes cojones a matarles. Es que yo lo otro día. Sí, que verdad. Los trolls con regeneración resistentes a proyectiles que se regeneran, con la bruja troll. Ahora con la corrección que ha hecho el halcón, sí que estoy de acuerdo con él, porque yo ya os he dicho que los scavens no los veo los mejores después de los orcos.
Ahí sí puedo estar de acuerdo con él. ¿Y qué opinas de los orcos? Aquí, luego los señor... Skaven se les ve un poco menos. Bueno, chavales, nos estamos enrollando mucho ya, ¿eh? Digo yo, vamos a terminar la... Poco está por delante de Skaven. Es lo que yo también te digo. O sea, a mí, yo en eso sí estoy de acuerdo. Venga, pues eso para adelante. Ya está. Y enano y... delante del caos, por favor, ¿eh? No me... Sí, también, sí. Yo diría que sí. Y altos elfos detrás de reyes. No. ¿Qué estás pasando, Urian? Urian, hijo mío. Estás aquí de invitado, no tienes ni foto, ¿eh? Ay. Tampoco te vengas arriba. Me estoy currando una imagen aquí de un telefonito para poner a la gente. Para, ya, nuestro, para nuestro experto en carros, Norska está op. Sí. Está op. Es que a Norska le pasa lo mismo que al caos o bestia, tío. Le quita los jinetes con proyectil, macho, y se queda hecho una mierda. Se los tienes que quitar, tío. Se los tiene que quitar. Depende mucho de un tipo de unidad, tío. Yo lo alto. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Y con los silvanos de qué dependes? Lo mismo. Es por eso yo. Joder, lo de los forestales. Está, tío. Si es una unidad que corre, que dispara de lejos, me parece buenísimo. Yo sí que puedo estar de acuerdo en que las bestias bajen abajo. Norska también la veo un poco más arriba, ya lo he dicho antes. No sé si es que yo la veo quizá detrás de o sea, top tier, pero la última. O de las primeras de buenos. Ahora también bueno, te digo que yo creo que más o menos así. Showtime me cae mejor ahora. Cada vez que hacemos un directo de estos, te voy cayendo mejor, por lo que sé. Pero dices cada vez. Ay, tonto error. Es que tú, fíjate, no soy pesado con los enanos, pero fíjate que de si te fijas, enanos que están decentes, tú analizas todas las facciones que están en bueno y quitando los elfos oscuros, son facciones que no me tengo ni que mover con los enanos. Vamos, las paso a cepillo y Bretonia ya ni te cuento. Y la costa ni te digo. Es que por eso te digo que los enanos... Bueno, los enanos vale, vamos a terminar. Os he dejado un ratito hablar mientras ponía aquí el icono del teléfono para cuando tengamos invitados. Aquí de la llamada. Y tenemos a Urian en llamada. Pero... Hola, mi amores. Vamos a terminar ya esta tier list de una vez por todas. Y vamos a enviar ya el final de la tier list del chiringuito de Lizones. Vale. Esto no sé si va a estar aquí. Aquí hay mucha controversia con los altos. No, bájalo. Yo creo que la vamos a poner aquí. ¡No! Vale. Ahora viene lo chungo. Hombres lagarto. ¿Delante del Imperio? ¿Detrás? Pero te ha faltado al final avanzar la costa. Yo lo pondré adelante. Avanza la costa a los Skavens. ¿Seguro? Sí. Bueno, venga, sí, la costa a los Skavens seguro, sí. Vale. Los Skavens primero son los Venerjais. ¿Qué decir, madre? Me están cagando en todo. Bueno, chavales, que os jodéis, que esta es nuestra lista. Sí, pero bien ahí, sí. Vale, así estaría bien. Yo creo que así la lista está perfecta. Vale. No vuelvo a jugar costa en mi vida. Es bellísima. Dejo de jugar la costa del vampiro, tío. ¿Pero por qué, tío? O sea, si dejar de porque jugar... Porque lo estás poniendo como la segunda facción más rota del juego. Bueno, ¿y qué más da? Tío. Pero coño, si esto es un juego de ganar, a mí no me jodas. Imagínate si pillas la peor. Puñaladita en las costillas. ¡Oh, hombre, Dios! Que el balance del juego en general está bastante bien. Se puede ganar con cualquier Sí, está muy bien. Dentro de que es un juego que está muy bien balanceado. Y también yo bajaría las bestias, ¿eh? ¿A chungas? Yo bajaría las bestias, sí. Yo también bajaría a hombres bestias a chungas. Vale, pues entonces queda así nuestra tier list. ¿Vale? Y yo incluso dejaría a Bretonia por delante de bestias, mira lo que te digo. No. ¿Dónde vas? Tío, Bretonia tiene un par de enfrentamientos muy buenos contra facciones muy buenas, tío. El otro día le abrí el culo con Bretonia y desde entonces, macho. A ver, facciones. Chiringuito. ¿Y los condes por delante del foro oscuro? ¿Lo veis así también bien? No lo hago de imagen. Vale, ya la tenemos. Yo los elfos oscuros los bajaría a los primeros de los decentes. Los condes vampiros por delante de los oscuros. ¿De verdad que Imperio es más fuerte que Silvanos?
Sí. Bueno, sí, bueno, no empecemos sí, sí, sí. ya a cambiar todo porque yo me voy a quedar... Yo lo voy a dejar así. Es que tiene mucha más variante los elfos oscuros, macho. Yo lo voy a dejar así, ¿vale? Y ya vemos lo que hacemos. Más o menos hemos llegado a un punto... Esa lista no me representa. Esa lista a mí no me representa. Yo estoy con el halcón, ¿por qué quieres tanta variedad si luego solo haces cajas? Comunista. Yo estoy con lo que dice el halcón. La lista de invocaciones de bestias está muy fuerte. Sí, pero ahora eso mismo... solo le sirve contra tres facciones, tampoco pero es para todas. Ahora mismo con los cambios, sacarte las seis invocaciones, la última te llega muy tarde, ¿eh? Normalmente ya no te da tiempo a invocarla. Ya, pero tienes ejército. Tú antes no podías pasar de los 20 estandartes, ahora sí puedes pasar de los 20 estandartes. Yo, en los torneos se ponían ejércitos grandes para que pudieras hacerlo, tío. Sí se podía. La cosa es que ahora no te da para invocar las seis. No te da porque cuestan más mana y a ver, te puede dar si la partida se alarga mucho, pero precisamente con las bestias no quieres que se alargue tanto. Así que no sé, según ya perdiste si se alarga. Ojalá estuviera por aquí Javi para también meterle en llamada y que nos llamara borrachos. Ahí está. Pero es que no tenemos ebrios. El que está hablando con el nombre de Hora del Saqueo soy yo, por el chat, para que lo tengáis claro. Oye, ¿sí? Ya por curiosidad, los Tonkin, los veo. Sé que están por ahí, pero a lo mejor en el Jace es que los controla más y tal. ¿Por qué ves los Tonkin la cuarta facción más fuerte del juego? Porque te pueden jugar a muchos, más que nada por los Subsarti con arcos, que son muy buenos. Dictan mucho cómo se juegan determinadas partidas. Y luego, aparte de eso, el hecho de que sean no muertos, es que te aguantan hasta el último hombre. Todas las facciones de no muertos es que son. Ganan muchos enteros solo por el hecho de ser no muertos. Bueno, y si además de no muertos tienes proyectiles detrás y no te van a oír el frontline, es que eso es algo muy a favor de esas facciones. Vale, vamos a... También hay que decir, hay que decir que los cuervos se comen un dragón. Y no te olvides... Eso no lo dijo nadie. Vamos a ver qué os parece la tier list que me ha mandado el drogodependiente de halcón. A ver... No, he de decir que le estaba diciendo drogodependiente, pero me parece que está bastante bien. Yo estoy bastante de acuerdo también con la suya, ¿eh? Lo único que ha intercalado es que nosotros hemos metido más en un tier que en otro, pero más o menos yo creo que... Es porque baja el imperio y Arti que está contento. Yo así lo veo bastante equilibrado. A ver. Si acaso me rechina un poco que haya puesto a los reyes por delante de los Skaven. Hostia, que abajo ha puesto Norska, ¿eh? Esto tiene que joder bastante. Y que hayas... No sé, que hayas puesto a los condes vampiro por... ¿Los condes vampiro por delante de los lagartos? Uf, no sé, está en la lista del halcón. A mí me parece bien. Lo de escalonarlas más también es relativo. Al final, si quedan más facciones en el medio... cuantas más facciones quedan en el medio, significa que el juego está mejor balanceado, ¿no? Al final. Sí. Entonces... Y también es un poco más a gusto si las quieres repartir más o no. Creo que tampoco varía tanto. Por eso no varía tanto. Yo es que de las 10 facciones que hay ahora mismo entre el A y el B del halcón, es que cualquiera puede ganar a cualquiera y... Sí, no, que es un juego muy equilibrado, coño. Bueno, lo que está claro es que parece que tanto en lo que es God Tier y lo más mierda estamos bastante de acuerdo con el halcón. Sí. Mira, a mí me gusta la lista de halcón precisamente porque en el grupo B ha metido las facciones que menos opciones diferentes tienen para jugar. Claro. A mí es a lo que me refería yo al principio. A mí la lista de halcón me gusta bastante. Si acaso yo el orden de izquierda a derecha a lo mejor no me representa mucho en algunas cosas, pero sí que es verdad que los tiers sí me representan bastante. Bueno, los condes también solo se pueden jugar de una manera, que es para adelante y a ver. Claro, ¿qué dices, tío? Puedes usar ahí un combo aéreo de Vargas. Lo mismo con la costa, solamente puedes jugar de una manera. Yo, chavales, os quiero decir otra cosa. Absorber el espíritu, sí. El puto chiringuito de Lizones es una locura cómo nos enrollamos como persianas, que no nos ha dado tiempo a hablar. No nos ha dado tiempo a hablar del Everchosen. Yo solo quiero decir. No. Hemos hablado bastante. Venga. A ver, eso ya se está volviendo costumbre. Venga, vamos. Los últimos minutos. Ya la tier list ha quedado así, ¿vale? Nuestro fichaje internacional dice que Norska tiene que estar más arriba, ¿eh? Nuestro querido Swarf. Fichaje internacional. Nuestro fichaje internacional de. Yo diría también más arriba. Nuestra lista mola más. Bueno, pues entonces ahí lo tenemos. Para gusto de los colores. Tenemos nuestra lista. Tenemos también la del halcón, el archienemigo. Vamos a ver.
El archienemigo, mira, al final el duelo sin camiseta de la consola haces tú, veo. El archienemigo de Showtime. Artic, yo... ¿para cuándo el duelo de camiseta entre Showtime y el Halcón? Lo prepararemos, lo hay iremos que fijar preparando. Fecha, ¿eh? Pero primero tenemos que tener al Halcón aquí para defenderse también hablando. ¿Cómo les gusta el salseo a esta Hombre, es que el salseo es vida. Bueno, el Everchosen, ¿qué pasaba con el Everchosen? Vamos a ver, vamos a comentar el Everchosen por encima, impresiones por arriba, no vamos a comentar cada uno de los enfrentamientos. Yo he podido ver la parte del principio y cómo odio a Lotus Moon, cómo lo odio. Es que es el típico que lo tengo de frente, tío, y por el chat le pondría de todo. ¿Has visto el hijo de puta que no lleva nunca ni una unidad a pie? Ni una unidad a pie. O sea, él está jugando al Red de Redemption con el caballo todo el rato. O sea, ese tío va a comprar el pan en su casa ahí en Australia, va o subido en un canguro o en un puto caballo. O sea, ese tío no le gusta pisar el suelo. Yo no lo entiendo, pero tío. Pero es una estrategia totalmente legítima. Sí, bueno, claro. De hecho, la hacen varios. Sutchayer también juega así algunas partidas. Por ejemplo, con Imperio juega así. ¿Algunas partidas? Sutchayer le paga a Pablo por patrocinio, tío. Bueno, tío. Yalenale también te juega así con los lagartos, por ejemplo. Pero que bueno, que es una estrategia válida, que lo puedes hacer en un momento dado para sorprender. Porque tema favorable. Pero no todas. Es que todas las partidas, tío. Todas las partidas. A mí también me gusta guiar, tío. Pero no todas, macho. Es que lo suyo. A mí lo suyo ya me repugna, tío. Es legítimo, sí. Pero todas, macho. Que Urian le odie. Es mira, que Urian le odia, yo ya... Ya es mucho. Es que ya... Pues, ya que Urian es un traidor, lo voy a defender yo, ¿vale? Pero es que es indefendible. Porque a mí me parece poesía. Y solo lo que pasa es que os ponéis nerviosos al jugar contra eso y no os gusta por eso. Y ahora me diréis, es que no es bonito de ver, que no es bonito de ver. Tú quieres ver arder el mundo. Tú no quieres un juego... Y no moverse, eso sí que es feo. Y te voy a decir más. Fíjate cómo le funciona al chaval, ¿vale? Porque le ha metido una... a Gialinare con que le ha salido con una lista de orcos especialmente pensada para él. O sea, tú imagínate hasta qué punto condiciona y todo lo que saca de jugar así. La gente lo sabe y mira lo que pasa. Pero tío, me estás comparando, es como si te juegas contra Italia, tú haciendo yoga bonito y luego Italia te hacen tres faltas, dos penaltis y te ganan. No, Italia sería los enanos y la costa con el cuadradito y sin moverse, con el catenazo. Sacaba 5 o 6 una infantería que no le valía para nada contra las listas del Halcón y le ganó sobrado, tío. ¿Quién? Perdona, no te estaba escuchando. En la final, Aerocrastic contra el Halcón, el Aerocrastic sacaba en todas sus listas 5 o 6 de infantería que no valían absolutamente para nada contra las listas del Halcón. Lotus. O sea, perdona, contra Lotus. Ah. Es que al Halcón también le tengo bastante asco. Entonces. ya me estaba. Es broma. Arti, yo quiero preguntarte una cosa. Y de paso dejo mi impresión al final, del final torneo. Con el Halcón me voy a llevar bien y todo. Y os vamos a venir los dos y os vamos a reventar a todos. Sí, dime una cosa, Arctic. Lotus te da bastante asco. Vale. Aerocrastic, ganador de torneo, no perdió ni una partida en todo el torneo y le metió un 3-0 a Lotus. ¿De qué le sirvieron sus listas? No, pero ese es un tío, joder, ese es un tío, nada, es un buen jugador. Calidad, pues, mentalidad de tiburón. Si el segundo mejor jugador del mundo... Casi obviamente nada. Mentalidad pero... el Aerocrastic, bueno, pero es que es un tío que sabe que a veces hay que ir a pie, no sé, es que vale, lo siento, yo no estoy diciendo que el chaval no sea bueno, es que eso no lo discuto, pero a ver, son tío, todos cojonudos. El tío a mí no me gusta verle jugar, es que solo sabe jugar, solo quiere jugar él la partida, o sea, los primeros minutos de la partida quiere jugar él solo. Quiere jugar el solo. Que se vaya a jugar la campaña, tío. Yo lo siento, Arctic. A mí no me vas a ver criticar el quiteo porque, como bien le dije a Urian y bien le dije a Soten muchas veces, a mí el quiteo no es poesía, pero es un juego muy difícil. Muy difícil. A mí me da envidia que sabe exprimir cada puta flecha, tío. O sea, no hay una unidad que no acabe el proyectil. ¿Pero qué va a criticar Pablo si juega a costa y arremetido contra el final del mapa, el cabrón? La mejor partida del Everchosen, desde mi punto de vista, fue la de Lotus Moon, que no me acuerdo contra quién era, pero era Silvanos contra Skaven. Sí, para mí esa sí, fue la mejor. Totalmente, contra Crapling. Sí. ¿Y perdió Lotus Moon?
No. No, no, ganó Lotus Moon y lo hizo. Es que ya hasta ahí no he llegado. El comentario de Víctor que pone: Pablo no cuenta que todavía no cierra bien los grupos. Qué hijo de puta. Vaya faltada. Vaya hijo de puta. Que todavía no quiere. Hoy Pablo ha recibido ya, mucho. El próximo día, cuando tengamos aquí al experto en carros. Y vete a Víctor. Cuando tengamos al próximo experto en carros. No, ya tuvimos. Es que Víctor. Víctor es este, tío. Víctor es que este. Los Tonkin están ahora fuertes porque Víctor descubrió la arca hace unos meses, ¿eh? Exacto. No sé, mira, yo, mi impresión del torneo, tío, que Aero no es que juegue mucho mejor que los demás, ni siquiera mejor, pero a mí la impresión que me ha dado es que les ha ganado la mayoría de partidas antes de empezar. O sea, sí, estoy de acuerdo. Las ha ganado haciendo las listas, tío. O sea, hay una partida contra que va él con orcos, contra reyes. Y es que ya ves las listas y dices, ¿es que le vas a pasar por encima? Hay que tener en cuenta que llevaba 4 o 5 Shaptis normales y el tío venía con una lista con trolls y salvajes grandotes y decías, es que lo va a aniquilar. Y le pega una paliza, pero no porque juegue mejor, sino porque tiene la lista perfecta. Comentaristas españoles. También hay que tener en cuenta que saber hacer una buena lista dice también bastante. No, eso es fundamental. Sí. Mira, para mí es la media. Un segundito porque... Le faltó ver unos Asuna en semifinales, me cago en Dios. Unos Asuna en semifinales. Mira. Una sorpresa que haya... El Víctor tiene... Este es Víctor, tú. Este es el Víctor. ¿No habéis visto el programa este de la... la esta de empeños? Que llega el experto. Que llega el tío defendiendo el collar de su bisabuela y dice, esto es una mierda que hacían los indios con macarrones. Esto vale 3 euros, $3. Que ha dejado un mensaje para Moncas, ¿eh? A ver, ¿qué ha dicho Moncas? Cuando te bajes de la colina a pelear como un hombre, hablamos, campero. ¿Qué se están lanzando cuchillas por aquí, mi niño? Sí. ¿Cómo le presta, chaval? El experto, sí, el experto en carros. Aupa Osasuna. Bueno, el tema es que yo no discuto que haya formas tal, pero por ejemplo, yo no quiero un juego en el que el quiteo se pueda usar contra todo tipo de facciones y contra todo tipo de ejércitos. Eso es feísimo, es que por Dios. Eso no va a ser, tío. Igual que el campeón no se puede usar contra todo. Mira, ¿ves? No, pues, tío, pues, ¿Qué facciones sí pueden jugar contra todo en el campeón? Pues me cae mira, mal, tío. Pues yo qué sé, tú veías Yu-Gi-Oh, tío. A ver, pues a mí Yugi me caía bien y Seto Kaiba me caía mal, tío. Sí. Bueno, el problema es que tú a Lotus Moon ya sabes lo que va a jugar y podéis preparar un poco, pero es que el problema es cuando te encuentras ese tipo de listas con en un torneo o incluso en ranque, es que tú ya directamente pierdes 2.000 o 3.000 puntos en infantería que ya no va a utilizar ni siquiera. A recuperar. Entonces, sí, la utilizas para quitarle munición. Flechas. Para quitarle munición y ya, pues, quieras que no, muchas veces ya no es que el otro sea tan bueno, es que te ha dejado fuera de juego con la lista. Mm. Pero es que esto es lo mismo que te digo que ha pasado en este torneo con Aeroclastic sin hacer campeo. En esa partida concretamente es la que recuerdo que más. Que es que le pega una barrida que alucinas al profundario. De todas maneras, el primer día de Level Chosen, que fue cuando más partidas vimos, la tónica general fue así, ¿eh? No solo fue Lotus Moon. Fue muchos jugadores, Jardinale también hace lo mismo. Y muchos otros jugadores jugaron también sin nada de infantería, que para mí es que el meta en general es no abusar mucho de la infantería. Sí, bueno, pero es como el segundo día fue lo contrario. El segundo día de torneo, no sé si es que quisieron cambiar el chip un poco por sorprender o lo que sea, pero el segundo día de torneo sí fue más a lo que se asemeja a nuestro no fueron tipo de tantas juego. Partidas. Mira, lo que está diciendo Halcón tiene bastante razón. O sea, tú cuando juegas contra, por ejemplo, el Halcón, o sea, mierda, contra Lotus, como ya te imaginas la lista que te va a hacer, te condiciona tanto a la hora de creártela, que luego te crea otra, te juega de repente defensivo, como está diciendo el Halcón, y te rompe tanto el esquema. Te rompe la antes de empezar la partida, te ha ganado, tío. Te ha ganado antes de empezar el partido. Te hace la gravesiña, tú.
Yo sé que a Souita no le va a gustar esto, porque voy a hablar de Sutsayer otra vez, pero Sutsayer hace lo mismo que Lotus. Una lista te la saca full queteo con el Imperio, y la siguiente lista que te saca es una de orcos que te va al choque de trenes. Yo solo digo que el ejemplo había quedado claro con Lotus, no hace falta volver a hablar de Sutsayer, tío, que parece que luego de aquí te vas para la cama con él, ¿no sabes? Es bueno de Sutsayer. Y que, pero, que bueno aquí te hablas más de Sutsayer de las tías que me digo. También te no digo. Tengo base, bueno, no, bueno, pero una de las tías que tú te has follado es el Falcon, también te lo digo. Que anda que no me diste tú la vara con el Falcon. Ahí está. Hostia, es verdad, tú. La brasa que diste con las listas de Falcon, tío. Coño, porque yo cojo y me copio las listas. ¿Cuántas listas crees que me he copiado de Lotus Moon ahora? A las que me gustan las copio. Pero no estoy aquí comentándolo todo con Falcon, hostia. ¿No sabes? ¿Cómo que no? Si dices, es que Falco juega esto. Joder, pues Falco juega lo otro. Pues Falco claro, hace listas, yo cojo la lista y la juego. Exacto. A mí lo que no me parece que se puede perder lo del tema que está diciendo aquí Lord Pureta. Yo estoy de acuerdo, vale, yo entiendo que el quiteo tiene que estar en el juego, vale, yo me meto mucho. También por dar un poquito de espectáculo. Me meto un poquito con Lotus Moon porque no me gusta, me aburra su modo de jugar. Entiendo que hay gente que le guste jugar así, que se puede jugar así y no me meto con ello. Pero sí que es verdad que yo creo que es fundamental la regla de ataque y de que no ande el tío dando vueltas a ver dónde gasta mejor la munición. Yo creo que eso es... esa regla de ataque está también en el Everchamp. La regla de ataque está incluso más dura en... Pero luego en Ranked no está. Showtime, hay una carta para ti. Ranked, la regla de ataque. A ver. Hay un amigo... Pero porque Sutsayer... Te ha escrito una carta, ¿la quieres ver, eh? ¿Qué? Claro, a ver. ¿Qué no me estoy enterando? Hazte la tuya, marrano. Claro. Pero no, joder, pero yo las copio, las pruebo y las voy adaptando, tío. Pero es que ¿de dónde voy a coger ideas si no? De esta gente, tú los estás escuchando. Pues tendré que coger ideas de los buenos. Chouten, cuando está Javi jugando torneos, ¿a quién le pide consejos sobre los enanos, por ejemplo? Sí, consejos, pero joder, es que tú qué vas a hacer. Tienes que mirar las listas como juegan los fieras. Esto se ha hecho aquí y en todos los juegos. ¿Sabes? Bueno, el StarCraft no coge. ¿Estás diciendo que la comunidad española es peor que la comunidad inglesa? No, pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Le pedimos a Creativas Envy, a Turing, un combate comunidad española contra comunidad inglesa. No, bueno, ya. A mí dejadme al Lotus Moon que lo reviento. Ya, le quito las ganas. Le meto las cerraduras. Yo estoy con Urian toda una tarde jugando a los dos Silvanos y vamos probando. ¿Cómo jugar contra estos? Pruebo como lo ha hecho Falcon, pruebo lo que me dice Urian, pruebo la lista que he visto del otro. Y a raíz de eso, diferentes enfrentamientos, porque claro, tú la lista de Falcon la has visto en un matchup solo. Casi el ninja copio. Vas probando y te haces las tuyas. Madre mía. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo, gente. No obstante, vamos a ir finalizando ya, porque ya llevamos 2 horas justo de directo. No, bueno, en realidad creo que lo podemos hacer de 2 horas. Si empezamos a las 10, se hace bastante guay. Yo digo que podemos hacerlo. Si hay alguien del público que quiere sacar algún tema que se pueda hablar el próximo día, pues esta es la oportunidad. Sí, tenéis también nuestras redes sociales ahí en el Twitter y todo para poner temas que queráis que hablemos y todas las mierdas y comentar también por, no sé, antes si queréis comentar por el chat, también ahora podemos tener temas, aunque por ahora tenemos temas, ¿eh? Luego no lloréis y hacemos con vuestras ideas canasta en la papelera. Pero gracias por participar. Sí, no. O sea, vuestras ideas a lo mejor se quedan como los Vargas de renombre, ¿sabes? Las voy a apuntar en mi máquina de escribir invisible. Para los memes. Top de magia, sí. Mira, top de magia, esa es buena. Esa es muy buena, Rubén Oviedo. Me la había apuntado. Pero esta era de prueba. Pero justo. Una pena. Esa idea era buena, Rubén. Una pena que esté excluida. Triple. A ver, vamos a terminar ya. Yo me lo he pasado muy bien, chavales. La verdad que estos directos dan para mucho. Me ha encantado por lo menos hoy la tener, risa no faltaron. Tener la llamada de Urian, aquí experto en bestias y en quiteo. Urian, ha sido un placer. A ti te voy a despedir primero, a ver si te tenemos de titular también otro día. Sí, claro, cualquier día, ya sabes. Con foto. Urian aquí. La foto ya se la pasó por ti. La verdad.
Pasa que, bueno, hoy le tenemos en llamada. Hoy le tenemos en llamada, invitado especial. Os tenéis que ir pillando las cams, chavales. Yo no quiero decir nada. Con los dineros aquí de las suscripciones, venga, empezar a donar. Nos vamos a hacer aquí un puto para, Patreon. ¿Paga Javi o no paga el, Javi? El chiringuito de Patreones. Nos vamos a empezar a comprar cams. ¡Guay! ¡Pues mía! Sí. Ya tengo uno mirado una por Amazon, tío, que estaba. Perdona que se ha visto la alerta un poquito yo mal, pero muchas gracias, Encarnacionated. Yo no recomiendo que se me vea, pero bueno. Bueno, coño, Pablo, me cago en la puta. No pasa nada. Yo creo que haya muchas mujeres. Mira, Tiki, si yo me pongo una webcam, podemos perder muchos espectadores. No, y de conmigo seguidores, es que directamente. Que nada, joder, puta, bueno. Joder, macho. Nos van a bloquear el directo. No pasa nada, tenemos a Roma Gallardo aquí. Yo aún no había aquí. Te pasamos una foto. Esas cosas no se olvidan. Aún tengo que mirar quién es el cabrón. Un tío que dice muchas babas ya es. Este chiringuito se está convirtiendo en mi favorito del verano. Gracias, Lord Pureta, tío. La verdad que estos directos se hacen súper cuesta abajo. Pues nada, muchas gracias, Urián, por haberte pasado. Seguiremos metiendo polémica el próximo día. Voy a iros despidiendo también por orden. Nachete, muchas gracias, señor Lustriano. También esperamos tener la opinión de las Indias. Por aquí también a menudo. Al menos te tienes que ir turnando con Perro Bárbaro. O sea, yo creo que en todos los programas tenemos que tener alguna opinión cita en Lustria, ¿eh? Siempre, tío. Además, yo podría ir a como condición. Si no está el perro, ni el perro que ya macho, yo tanto fuera de... no se hace. No, tenemos, cogemos a otros condados de otras ciudades templio. Podemos coger arcaniano. Yo creo que el perro ha pasado tanto tiempo fuera de Argentina que ya no puede ser argentino. Sí, sí, y no, hay otra nacionalidad. Lo es, Nacho, lo es. Ese viejo es europeo. Bueno, en el Yankee es becario de Lustria también. Estuvo estudiando en el colegio brillante. Es que el perro no ha perdido nada de su argentinidad. Bueno, por lo menos tiene el acento. Con eso nos vale en este programa. Vale, vamos a seguir despidiendo. Muchas gracias también por aquí, Showtime, por tu tiempo, tus consejos de mierda y tus opiniones de basura. Pero bueno, aquí tiene que haber un poquito de eso. Te voy a poner fino en el próximo Angry Coach, que lo sepas. Mira, digo, para el próximo chiringuito, una partida entre Show y Alarcón, que esté grabada y la comentamos la repetición. Lo veo. Me gustaría. No, porque si pierdes un time no entra. Como está repetición. Como está picado, Arti. Y Alcón lo tenemos por el chat hablando mal que David Hernando. Si gana la partida. Bueno, si jugamos 10 y la única que gano tampoco pasa nada, ¿no sabes? Sí, que está muy bien. Además si echáis un FT10 y ganas una, ponemos la que has ganado, claramente. O sea, eso, y además eso lo escondemos, pero vamos, como el oro De todas formas, Show, di la verdad, nos tienes engañado un poco a todo el público y se piensa que eres muy bueno. Yo he de decir que Showtime tiene un cierto nivel, ¿eh? Ahí yo ya no puedo, ya no me puedo trolear. Bueno, vamos a seguir despidiendo. Voy a despedir primero a Moncaz. Moncaz, muchas gracias por pasarte aquí, gracias por esos agravios enanos y por tu sabiduría. Muchas gracias. Esta vez déjame estar una semana más. Perfecto, cuando quieras, Moncaz, aquí tienes tu casa. La Pabloteca también hemos tenido ahí aportando datos de interés. Muchas gracias, Pablo, por pasarte. A ver cuándo hablamos de trasfondo. Estaría guapo que hubiera como unas nominaciones del público para expulsar Tertuliano. Artem, yo tengo una pregunta para Pablo. ¿Cuándo vamos a ver una parte del dinero que le paga Subsire para ayudar al canal?
Voy a comprar una webcam con lo que me paga Sutsayer. ¿Y te imaginas que Pablo es Sutsayer en las sombras, tú? Hostia, a ver, Arti. Daría la hostia, tú. Bueno, Arti, paso una encuesta a ver qué tertuliano no tiene que venir la semana que viene. Eso se lo... Hacemos una tier list con los mejores y peores comentarios. Los mejores comentarios. Tier list de tertuliano. Necesitamos un SEO. Para finalizar, la incorporación así estrellita de hoy que hemos tenido al bueno de Energized. También aportar. Bueno, callao, ojito, que con la tier list ha hablado bastante. Muchas gracias. Y a todos los Oradel Sakeriers por estar aquí. Dios, qué repelús me ha dado ese nombre, tío, por Dios. Oradel Sakeriers. Me parece el gentilicio de los seguidores del canal. Los saqueadores. 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 Pero esa hora del saque 10 parecíamos tú ahí de... Saque 10. De colas de... De Pisces. De colas de concierto ahí, vestidos de Justin. Pues muchas gracias, Energized. Y ya sabes, si tienes que faltar el respeto el próximo día que vengas o mandar callar a algún... Mira lo que dice el alcohol, tú. Mira lo que dice el alcohol. Pablo es como Edu Aguirre con CR7, pero con sus años. Oye, pues voy a aprovechar ahora que estoy en directo en el canal de Javi y quiero mandar un aviso. Sutsayer, soy tu fan número uno de España. Ven al programa, ven al programa, le traemos. Ven al programa. No nos entienden una mierda. Pero que, bueno, lo dicho, Energized, un placer y para el próximo programa, si puedes, esperamos también tenerte por aquí. Vamos a ver, porque cada vez se apunta más gente del clan a comentar. Aunque seamos todos del clan, de DDG, traeremos a gente de fuera y ahí vendrá la polémica cuando nos digamos las cosas a los ojitos, a la cara, a la carita. Cómo gusta el salseo, cómo gusta, Dios mío, salseo es vida, el saber de la salsa. Y bueno, chavales, yo ya sabéis quién soy Arti, que estoy aquí los miércoles por la noche con Chiringuito de Lizones hasta que nos demanden por usurpar. Por usurpación. Pero bueno, yo pago dinero de la multa, tío. Pedrerol, tío, Josep, que te he visto que tienes ahí la patente tal, pero bueno, tío, esto es en Twitch, esto es para los colegas. Que ven al programa también. Esto es, coño. Esto es de estar por casita, lo hacemos con salidas. Bueno. Nos estamos robando audiencia, créeme. Y bueno, con esto terminamos. Bueno. Muchas gracias por haber estado. Algo que queráis decir, lo último, una palabra cada uno. Yo, aprovechando que estamos en directo, quiero que todos vayan a Twitter de Arti y ponga que vuelva el Angry Coach. Sí, vale, sí, traeremos sí. Angry Coach. Traeremos Angry Coach con Showtime, con Nacho y ya veremos también quién entra. Te vas a cagar. Muchas gracias a los casi 100 seguidores que hemos tenido. 100 seguidores. Sí, 100 personitas aquí en el chat hablando. Ahora es verdad que ya se han ido, hasta la polla, está en el sueño. Pero hemos tenido 100, hemos tenido un pico, hemos tenido un pico. Nos faltaron 2.900 para que Arti nos pagara un sueldo. Sí, qué putada. Qué putada. Y bueno, ya estaría. ¿Algo que decir? Energized, Monka, Showtime. Que necesitamos aquí al experto en carro y en arca. Necesitamos al experto, sí. No sé, Energized, ¿algo con lo que te hayas quedado? ¿Algún insulto que se te haya quedado en la boca? Para no sé, nos hará falta un experto en magia para el próximo chiringuito. No sé, ¿pensáis en algún youtuber? Yo me sé de uno que no voy a llamar. Yo tengo uno en mente. Madre mía, cómo ha tirado la bomba de Ikit Claw antes de irnos. Buenas noches y hasta mañana. Venga, aquí os dejo esta. Aquí os dejo el destierro puesto. Ha tirado una bomba de subterfugio. Hostia, tú eso sí que vamos. Hasta aquí. Párate el chat antes que se descontrole. Hasta aquí llegamos, chavales. Yo no tengo nada que ver con estas movidas. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludito y hasta luego. Chao.